Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock TK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí muy contento de estar un día más. ¿Qué tal? Nico907, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Han5003, también está con nosotros Gab. Hey, Francisco, buenas noches. Hey, Roten. Y Yuzan Jim también está aquí con nosotros, por supuesto, está Neo. También está Nox Game, buenas noches. Hey, Naileki. Buenas noches, Areiki y Leandro Lim, muchas gracias por esa suscripción. Dice, buenas gente, estos 2 minutos es todo lo que puedo. Bueno, pues no pasa nada, gracias por pasarte. 11 meses. 11 meses. Mañana celebramos el año del canal, los 12 meses, lo vamos a celebrar mañana. Así que Leandro Lim lleva desde el primer día prácticamente. Muchísimas, muchísimas gracias, Leandro Lim, por todo ese apoyo. Al menos te pasas a saludar y digo, he estado tan desconectado aquí hasta perdí la racha de suscripción. Bueno, no pasa nada porque llevar los 11 meses aunque has perdido la racha, pero vamos, no pasa nada. Por un mes nada más, o sea, digo, 12 meses es lo máximo, así que bueno. Daniel Vapa, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yuzan Jing, buenas. Los Magios, bienvenido, ¿qué tal? A ver quién está por aquí. Gimli83, buenas noches. Rodenas7, Matías Sene, Alex, ¿qué tal? Alex es mi fanboy número uno. Le da igual que gane, que pierda, siempre soy el mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, Macarm. Buenas noches, otro de los que lleva también un montón. Kien314, bienvenido. Pachecoense, buenas noches. Noxin dice que llegamos a Mítico en 5 minutos, por cierto. ¡Ey, Diablito! Muy buenas noches. Bigfoot me dice Domingo Paquete. Paquete quiere decir malo, manta, torpe, inútil. Bah. Creo que me encaja bastante, la verdad. A ver, técnicamente te cuenta como un mes cuando llevas solo un día. Así que lo máximo son 13 meses. ¿Alguien llevará 13 meses? Neo, ¿tú llevas 13 meses? Se puede mirar, ya sabéis que en la página abajo, en la parte de abajo debajo del vídeo, hay un montón de cosas y hay un panel que pone las suscripciones. De hecho, voy a mirarlo. No he mirado quién está con 13 meses, si es que hay alguien ya con 13 meses, que no lo sé. Pero vamos, luego vamos a comprobar rápidamente por aquí. Aquí está, subs. No, Macarm 12 meses. O sea que no llevo tanto tiempo de transmitiendo. ¡Ey! Volk81, Volk, muchísimas gracias por ese pedazo de raid. ¿Cómo se notaba que estaba todavía el chat un poco apagado? Hoy solo ranked, sí, en principio vamos a rankear, vamos a ver si llegamos a mítico lo antes posible. Objetivo de hoy domingo, llegar a platino, porque ni siquiera estoy en platino, ni siquiera he hecho mítico el mes pasado. Invasión, dice Estela Cero. Buenas noches, Edwin, Estela Cero, Magikarg, Vol, muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Bienvenidos a todos los que vengáis de parte de Volk. Ya decía que se notaba esto muy apagado. Nos faltaba la pedazo de raid de Volk para comenzar. Anuso al Panda, buenas noches. Dice, empecé hace 2 semanas a jugar y de repente me han quitado el rango. Necesito explicaciones. Cada mes se resetea y hay que empezar de nuevo. No te bajan a cero. Te dejan a la mitad de camino de donde estuvieses, más o menos, pero es para que todo el mundo pueda empezar en igualdad de condiciones cada mes, digamos. Loiseses, buenas noches. ¡Ey, Jesús! ¡Cómo me alegro de verte! Mañana tenemos que dar una gran noticia. Ron, buenas noches, ¿qué tal? Alberto CF, bienvenido. Y bueno, pues sí, aquí está. Macarm, 12 meses. A ver, es que Neo no aparece aquí en este listado. Joder, la cantidad de meses que lleváis, algunos 10, 11, incluso 12 meses de Macarm. Neo lleva 12 meses, no sé si a lo mejor le contaría como 13, pero por motivos técnicos ya no aparece en este listado, pero Neo también está desde el principio. Alex dice, ya veremos mañana, espero que estés en casa. Es lo que me ha dicho Correos. Ah, vale, pues mañana tengo el especial de 12 horas, mañana voy a empezar a las 12 de la mañana y voy a estar hasta las 12 de la noche en directo. Estaré atento a ver si suena la puerta y para abrir. O sea, que dices, Alex, que mañana me llega algo, pues estaré muy atento. Evi Grosso, buenas noches. Me veo tus vídeos de YouTube. Aprendo mogollón contigo. Muchas gracias. Hago lo que puedo. Ya digo, lo digo siempre. Si no soy el mejor jugador del mundo, pero bueno, intento transmitir, intento comunicar lo que sé. Que quizás sea mucho, sea poco, sea más correcto, más incorrecto, lo que sea. Pero trato de comunicar lo que sé a la gente y echar una mano, pues a ver, sobre todo lógicamente, no voy a echar una mano a Luis Scott Vargas o a Andrea Mengucci, pero sí voy a echar una mano a la gente que está comenzando, pues hombre, al menos transmitir ese conocimiento. Y lo digo siempre, ahí en YouTube tengo algunas series de vídeos como Magic Arena desde cero o From Zero to Hero que son muy útiles para la gente que comienza, ¿no? No sé qué dice Estela Cero. ¿Tienes un Savoir Faire que no demasiados tienen? No, no sé cómo se lee eso, la verdad, no lo había visto nunca. Yuzan Jin dice, ¿mañana jugarás algún otro juego en el 12 horas? No, pensaba dedicarlo a Magic. A ver, el canal es de Magic, celebramos el primer año en Twitch, justo mañana.
y es todo gracias a Magic, así que pensaba jugar Magic y de hecho pensaba rankear todo el rato. Tengo algunos mazos, por cierto, pensados y pensaba jugar un poco histórico. De hecho, ayer tuvimos una discusión sobre si la gente juega histórico, juega estándar o lo que sea. Y no sé, pensaba jugar histórico porque es un formato que a mí me gusta bastante, está muy, muy variado. Neo es el visir de domingo, siempre está en las sombras manejando el canal. La verdad es que yo solamente soy un súbdito. Efectivamente. Neo va diciendo lo que hay que ir haciendo y yo lo voy haciendo. Neo dice, dejad las mayúsculas, primer aviso. Si no hace falta, bueno, Neo también, pero el bot también, los dos. Entre Neo y el bot... Hey, Mohamed Lavara, buenas noches. From Zero to Hero. ¿Y no era la creación de Hércules de Disney? ¿La canción de Hércules de Disney? Creo que sí. Sí. Es que es de las pelis de Disney la que menos, de las que menos me gusta, la de Hércules. No la, o sea, la he visto una vez y no me gustó demasiado. Bueno, adiós. La espada de Damocles. Se cargó el chat, Neo. Adiós todas las mayúsculas del chat. Pero a ver, Neo, si tiene mayúsculas, el bot las borra. O tú, pero no borres todo el chat. Que bueno, creo que me ha dado tiempo a leer absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí. Vamos a comenzar, y de hecho, esta noche tengo intención de comenzar con este mazo. Ey, Volk81 dice, mañana empezaré una hora antes para seguir con tu fuá. Ah, vale, vale. De todas, bueno, sí, haremos eso. Voy a poner ya el Cardboard Live para que se os sobreimpresionen las cartas cuando paséis el curso por encima en Twitch. Vale, guay, Volk, es que tú empezabas a la una mañana de la noche, ¿verdad? Y yo voy a terminar a las 12. ¿Y si lo largo hasta la una? Hey, Román, buenas noches, ¿qué tal? Fer, también, bienvenido. Francisco dice, ¿mañana tienes pensado jugar con Drugos? No, no tengo pensado jugar con Drugos. La realidad... Dios. Me he cargado todo. La realidad es que lo vais a pedir y lo haremos, pero no es mi intención. Ya está. Madre mía, me he cargado todo el setup. Ya tenía colocada la cámara, el micro. ¿Sabéis que llevo unos cuantos días intentando ubicar todo? Pues ya me lo he cargado. Le he pegado un meneazo patético, dice Nox Game. Me he comprado un croma nuevo que es la caña. Tendríais que verlo. Lo subiré para el vídeo exclusivo de los miembros de YouTube. Subiré el nuevo setup, como queda y eso. Vuelve al LOL. No, mañana no. Al LOL volveré, pero quiero darme un poquito de tiempo todavía. Estoy terminando de jugar al Diablo, la season esta del Diablo, que me lo estoy pasando muy bien. Y no tengo... Ah, no, ha sido Neo el que ha dicho ridículo. Nox Game dice, ¿pa' qué tocas? Ah, no, Nox Game me ha dicho patético y Neo ridículo. Joder, ¿cómo me conocéis? Roten dice, Domingo es el mejor streamer, el mejor amigo, el mejor luchador, el mejor creador de contenido de Magic. Y como jugador de Magic es un gran... ¿Cómo? Es un gran barra persona, jajaja. Bueno, te hemos entendido. A ver, dice Roman, en esa agrohistoric me gusta mucho meter el susurrador de la fatalidad. ¿Cuál es el susurrador? Es que es un coste 5. No está mal, o sea, es un 6-6 bola roya por 5 que te permite escrutar 2 pagando 2 vidas. Pero es que fíjate lo que tienes por coste 4, que ya me parece un poco alto de curva. Y por coste 3, 4-4 vuela roya que hace daños extras, y este que hace de todo. O sea, no me parece mal del todo, pero es un coste un poco elevado. Esta carta está olvidada, es buenecilla. No se jugó mucho en estándar y tampoco... En histórico sí que no la he visto nada, ¿no? Buenas, Sus Michael, aupa. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice Diablito, ¿te favorece el primer plano? No me favorece tanto si me acerco lo suficiente. Tengo muy mala cara. Por cierto, no sé, se verá quizás un poco más apagada la imagen, ¿no? Es el color más natural que tengo, así en plan con de Drácula, más pálido, es mi color real. Ya digo que me he puesto un croma mejor y he podido optimizar, yo creo que la calidad de imagen, el color y todo eso. Ya mi Bakura dice, hoy es lunes, domingo, buenas noches a todos. Han 5003, soy el padre Paolo. ¿A qué quieres que te gane? Me gusta eso, me ha hecho gracia. Estás en la oscuridad, dice Nico. Nada, realmente la iluminación es la misma de siempre, pero me ha permitido truquear un poquito mejor los colores. Y Jesús, off topic, busco albañil barato. Yo me ofrezco. Soy un manitas. Por cierto, he cambiado la recompensa de los cofres de Streamloots, que durante los dos últimos meses los cofres de Streamloots del canal quedaba de regalo, de recompensa con los puntos del canal, con los puntos Draymond. La he cambiado y en lugar de ser colección básica, vuelve a ser Secret Lair Memes, que era en principio la intención original de esa colección, que fuese la de regalo de Streamloots, ¿no?
viendo tus vídeos antiguos, sí que se jugó bastante. Es que yo tenía bastante cariño a ese bicho, la verdad. Al susurrador de la fatalidad. Hoy estás blanquito, no como ayer que estaba como si vinieras de Wuhan. Estaba un poco amarillento. Hay que hacer el merendero de nuevo. Es para unos días. Ay, lo que pasa es que no puedo pasar a Castilla y León, Jesús. No puedo ir. No puedo ir a hacerte el trabajo. Venga, vamos a comenzar a jugar. Voy a jugar histórico, rankeado y voy a jugar con la Mono Black Agro. Sencillito, fácil, al pie, para que no nos compliquemos la vida y para ir entrando en calor, ¿no? Y luego ya si jugamos cosas más complicadas, ¿no? Venga, vamos a ello. Oye, muchísimas cosas en el chat. Para la poca gente que hay en el directo hay muchas cosas en el chat. No me da tiempo. Bueno, sí, el mazo este enseguida lo vais a poder ver completo. Me está fallando Magic Arena. No sé si lo veis últimamente. Yo empiezo a pensar que es mi ordenador. Voy a tener que hacer un formateo y no me apetece nada. Ojo con Enfadaro y Aneo, que hace un baneo masivo. ¡Ey! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya pedazo de raid! Muchísimas gracias, Javier Domínguez, el campeón del mundo. Un honor por esa raid. Muchísimas gracias. Agradezco un montonazo. Bienvenidos todos los que vengáis de parte de Javier Domínguez, de Javier The Magic, que es el canal de Twitch. Y por cierto, todos los de aquí, pasaos por el canal de Javier The Magic, lo tenéis ahí escrito en el chat, pasaos por su canal y hacedle follow, porque ahí vais a ver Magic de calidad, como digo siempre, y no lo que veis aquí habitualmente, que es Magic, pero no de tanta calidad. Efectivamente, para quien no lo sepa, Talai, ¿vale? Es su nick. Así que bueno, muchísimas gracias Talai por esa raid y bienvenidos a todos los que venís de parte de Talai. Vamos a... Ya sé por qué. Ya sé por qué tenía tan poquitos espectadores al principio. Esa la explicación es bastante evidente, ¿no? Me acaban de fusilar. O sea, si lo llegas a ver, a lo mejor habría tirado el Zotsis en el turno anterior. Nos acaban de destrozar. O sea, bienvenidos todos los que vengáis a ver cómo me aplastan con esta salidita que nos acaba de hacer el rival de segundo turno. Segundo turno... Tres criaturas y una de ellas muy buena, claro. Gracias, Javier, y hasta luego. Descansa, buenas noches. Dice Fer que con este mazo rankeó el mes pasado. Yo creo que es un mazo muy bueno. A ver, todo apunta a que esta primera partida pues no va a salir muy bien. No me digas que tiene otro gigante aplasta huesos. Vale, nos estrenamos de la mejor manera posible. Bueno, a veces pasan estas cosas. Es que ha salido él y ha salido absolutamente salvaje. A ver, dice Jesús, Mono Blue Tempo for the win. Mono Blue Tempo está bien ahora, está fuerte, sí. También me gusta. Creo que no podemos ganar, ¿eh? Le queda una carta en mano. Esto no puede bloquear. Le voy a hacer el confiscar pensamientos a ver la última carta, que será un filo ascua o algo así. Bueno, un trasgo de zurta, poca cosa. Nos pega de 7 si quiere y nos juega un gigante aplastahuesos. Bueno, pues nos han pegado una paliza en la primera partida, pero bueno, no pasa nada. Creo que el mazo en general está bastante bien. Y que, bueno, nos ha salido... Por cierto, ¿cómo quito el mazo de aquí? No quería que saliese, la verdad. En los settings. Show deck tracker, show. ¿Será esto? No. Bueno, pues nada, chavales, vamos a rendirnos. No podemos ni bloquear. Ha salido muy fuerte el rival y nos ha pegado winrate 0. Ojo, winrate 0%. Y he bajado a oro 4. Estaba en oro 3. Porque me han posicionado a oro 3 al comenzar la temporada. Hey, buenas noches, Discontroller. Buenas noches, Boquepa. Bruno Parcerito. Bienvenidos también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si tenemos un poquito más de suerte. Ha salido salvaje, ¿eh? La mejor salida a Gruul posible. De hecho, Gruul es otro de los mazos de histórico que me gusta bastante. Creo que es una buena elección. Os lo recomiendo también jugar. Ahora lo jugaremos también, el mazo Gruul, ¿eh? Te puedo hacer esas salidas de segundo turno que son imparables. Esta mano es... Es para hacer mulligan esta mano, ¿eh? Tenemos dos cartas de doble negro que no podríamos jugar. Vamos a hacer mulligan. Y me dan casi la misma mano, pero esta es bastante más jugable. Nos la podemos quedar, me voy a quitar un Ginyo Homicida que cuesta doble negro y no lo podemos pagar. No está mal, esta mano es un pelín mejor. Vamos a aprovecharla, a ver si saliendo rápido tenemos suerte. ¿Qué es esto? Vale, es Neoforma.
es Neoforma. Yo creo que podemos esperarnos un turno más para tirar el confiscar pensamientos. Así que vamos a jugar criatura para tener un poquito de presión en mesa. Es posible que juegue ahora alguna criatura, un muro incluso, ¿no? Un muro de flores podría jugarnos. Justo, si es que tengo una vista con estas cosas. Muro de flores podríamos matarlo. Para seguir metiendo presión, pegar de 5 en 5. Y el siguiente turno confiscar pensamientos a lo que pueda tener, ¿no? Vamos a matar esto, venga, sí. No he dejado el mazo a la vista porque creo que no es necesario. Porque si queréis ver el mazo tenéis ya Twitch. En la pantalla de Twitch ponéis el cursor encima y os sale directamente el mazo y las cartas y eso. Y además también exclamación deck en el chat para ver el listado completo del mazo. O sea que tenéis diversas formas de verlo. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. A ver qué le pillamos. Estamos jugando Best of One, por cierto, al mejor de una partida. ¡Hola! Nos copió el confiscar pensamientos. Bueno, no está mal. Dos neoformas y otra maga del lanzamiento doble. Nos da un poco igual, ¿no? Da igual lo que le quitemos, sinceramente. Le voy a quitar una de las neoformas, por si tiene acceso a buscar algo. Y voy a jugar al jinete homicida. Da un poco igual jugar el errante aterrador o el jinete homicida. Solamente le valdría haberse robado el bicho azul, ¿no? Que copia hechizo. Esto lo voy a quitar. El game summary ese lo voy a quitar en los settings. Ya digo que me acabo de instalar la aplicación de nuevo, por cierto. Si habéis visto el vídeo en YouTube, explico el por qué me he vuelto a instalar esto. Show game summary, fuera. Eso lo vamos a quitar. Entonces estoy todavía configurando. Ya estoy en oro 3, acabo de subir. Ahí, esa frase, exclamación crepúsculo, Domingo no lo reconocerá, pero no sale de día porque brilla demasiado. Y ese por qué está mal escrito. Vale, ese comando no me acordaba de que existía. Y lo voy a corregir, ¿vale? Comando crepúsculo. Que tiene una falta de ortografía. Me sorprende que tenga una falta de ortografía viniendo de mí. Porque en serio, me cuido mucho esos detalles, ¿no? Ya lo sabéis. Y no me acordaba de ese comando. Es que no se lo sabéis, pero soy... Tengo un defecto muy grave como ser humano. Y el comando de Jesús también lo tengo que cambiar. Gracias, Jesús, por recordármelo. Tengo que poner un nuevo chiste ahí. A ver si para mañana, para el especial 12 horas, los cambio. Exclamación Rosa Melano. Gorgar 87, buenas noches. Que iba a decir que soy una persona horrible, repugnante. Porque me gusta Crepúsculo. Me gusta la saga Crepúsculo. Soy muy mala persona. Por cierto, el oponente ha hecho Mulligan, lleva Lurrus. Supongo que será una... Es que no sé qué puede ser. Puede ser mil cosas ahora mismo. Rakdos, supongo. Azul-blanca Auras. Supongo que lo más probable es que sea una azul-blanca de Auras. Por lo cual, voy a salir de pantano para ver si podemos hacer el Fatal Push. Empujón fatal a su primera criatura. No hay primera criatura, ¿vale? Doble Fatal Push. Eso está bien. Veamos con el espectro de Aeroruina. Llevo una copia de espectro de Aeroruina, pero nos ha salido en las dos partidas. Exclamación Grammar Nazi. Sí, soy bastante Grammar Nazi. O sea, es así. Es 100% verídico. Vamos a matar eso, no nos vamos a andar con tonterías. Esto va a entrar girado. Vale, pegamos y nada, listo, lo de antes, ¿vale? Empujón fatal a su posible criatura antes de que empiece a robar cartas con un SRAM o con una bailarina y se pone el Lurrus en mano. ¡Wala! Confiscar pensamientos. En el cementerio tiene una carta de coste 2 nada más. Yo creo que voy a meter la Rankle en mesa porque sea mucha presión, pegamos de 7 y tenemos respuesta... Tenemos, a ver, voy a hacer perder vida y robar carta. Nos viene mejor a nosotros que a él ahora mismo. Él tiene la mano llena ya, 8 cartas en mano. A lo mejor quiere jugar el Lurrus. Si juega el Lurrus no puede jugar más que un hechizo más. Y tenemos 2 removals, quita cartas, ya, tenemos de todo. La Rakdos es casi inganable con este mazo. O sea,
Este mazo no gana Rakdos, en serio. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esas cosas pasan, ¿no? Le voy a hacer perder otra vida. Extra. Con esa Rankle y robamos carta adicional. Nos viene bien. Un confiscarcito pensamiento, a ver qué es lo que le queda por ahí. De todas maneras, se ha dejado el Urus en mano con cuatro tierras enderezadas y no lo ha jugado. Oh, no, pobrecito. Ya puede robar bien. Bokepa dice, estará cargado de encantamientos y no tiene criaturas. Obviamente lo ha dicho antes de que viésemos su mano y tenía toda la razón. Para listo yo. ¿No lo puede proteger? ¿O sí? Ah, la bendición de Karametra puede hacer criaturas del oponente. Buen player. Voy a decirle buena. He querido matármelo en respuesta, pero he sido incapaz. No he podido. Ha estado gracioso. Al menos el rival se ha querido reír. Se ha querido reír. Y, hey, la leyenda de ese lunes. Buenas noches. Dice, me hice mi cuenta hace 2 días en Arena y tengo muchísimas ganas de liquidar mi oro en packs. Estoy seguro de que no es lo correcto. Mi pregunta es, ¿por qué no debería? Sí deberías. Sí deberías, si lo que quieres es jugar estándar, y vas a querer jugar estándar, supongo, el oro solamente sirve para comprar sobres, así que Zendikar Rising, o sea, el resurgir de Zendikar, que es la última colección que ha salido, va a estar 2 años enteros en estándar, y por tanto merece la pena invertir en ella porque vas a estar disfrutando donde es maximizar, digamos, el uso de tu oro. Así que sí, compra sobres. De todas maneras, el chat también estáis ahí si queréis opinar algo distinto. ¡Ey, Arrast! Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. De todas maneras, yo entiendo que si acabas de empezar a jugar a Magic, o sea, si no eres un jugador experimentado, no te recomiendo que juegues draft de primeras, porque vas a perder todo, supongo. O sea, es decir, si eres un jugador experimentado, sabes jugar, sí, bueno, puedes invertir el oro en draft y a jugar draft de Zendikar Rising y hacerte las colecciones, las 4 colecciones de Zendikar Rising a partir de ahí, claro. Hey, GC Acroma, ¿qué tal? Buenas noches. Bruno Parcerito dice, mi salario igual sobres y packs de la arena. Vale, salimos nosotros. Una mano que nos va a hacer perder algunas vidas, pero nos la podemos quedar, yo creo. Voy a pagar 3 vidas, ¿eh? De primeras, en lugar de pagar una con esta. Bueno, no sé. Sí, no, sí. Vamos a pagar 3 vidas ahora porque es que casi seguro que vamos a tener que pagar 3 vidas en el segundo turno también con esto, así que... Alex dice, ya has vuelto, oh gran Arrast, señor de las tierras eternas y gran atusador de la barba infinita. Por cierto, Arrast es streamer de Twitch aquí del clan, del equipo de Magic Block TK, así que si queréis, bueno, si queréis no, estáis obligados por mí, os obligo a pasaros por su canal y hacerle follow y verlo cuando esté en directo, ¿vale? MTG-Arrast, lo tenéis ahí en el chat también. Igual que Volk81, que también estará por aquí por el chat, en algún mensaje habrá escrito. Volk81 lo mismo, también es del Team Magic Block TK. Y luego Mufa106 también. Tenemos aquí un equipazo de streamers. Que se acaba de incorporar Mufa, es el nuevo. Tú no me obligas, Domingo Opresor, dice Nox Game. Yo te obligo, Nox Game, a que estás suscrito a Rust y a Volk81, ¿ves? Y a Mufa también estás suscrito, ¿ves? ¿Verdad? Bueno, suscrito, quiero decir, has hecho follow. Pagó 3 vidas y le tocó una monored. Lo irónico, claro, cuando he visto esto, no me había fijado en la tierra, ¿vale? Porque estaba aquí leyendo el chat y charlando. Y no me había fijado que lo que ha jugado es una tierra blanca-negra con un Bomat. O sea, que es una Mardu vehículos, ¿no? Ahora jugar a una montaña, supongo, una tierra roja girada. Algo con rojo tiene que jugar, una tierra roja, ¿no? ¿No? Sigue con blanco-negro. Él ha perdido más vidas que yo. Oh, no, Fatal Push. Bueno, no pasa nada. Tenemos potencia, ¿eh? A ver si no nos mata esto. Tenemos potencia, ¿eh? Y luego este removal con vínculo vital más adelante. Oh my god. Nos lo mató. Y
Dieguils, nuevo seguidor. Muchas gracias, Dieguils. Bienvenido. Obviamente, yo creo que vamos a matar eso. Es una Mardu vehículos. Tenemos otro removal, tenemos esto para ganar vidas. Podemos recuperar el parásito desguazador el siguiente turno. Si robamos tierra, podemos hacer este doble hechizo que me daría mucha satisfacción. All over satisfaction. Piloto veterano, adivinados al entrar en juego. Y siempre que tripule un vehículo, ese vehículo obtiene +1/+1 hasta el final del turno. Obviamente es una carta que sin vehículos de por medio es peor. Aunque es buena, ¿eh? Por 2 un 3-1, no está mal, pega 3. Y ojo a esto igual. Este, si controla un artefacto, gana +2/+1. Y si controla 3 o más, además gana dañar primero. No está mal. Not bad, my friend. Está delicada la cosa. Me voy a esperar un turno para hacer este jinete homicida. El jinete homicida como criatura tiene vínculo vital, creo que es una buena jugada. Puede bloquear a cualquiera de los dos y matarlo. Es una buena amenaza bloqueadora. Y luego a él le quedan solamente 8 de vida, ¿no? Y pegamos, de hecho, 2 y 2, 4 y 3, 7. Vamos a ver. Molaba más el sonido anterior. Es que el sonido que había... A ver, el sonido que estaba utilizando yo en Twitch, llevaba un año usándolo y es el sonido que viene por defecto en Streamlabs OBS. Es decir, hay otros 50.000 streamers de esos de un espectador que están usando ese sonido, ¿no? Por defecto. Me pareció súper cutre. Y dije, ha llegado el momento de cambiar eso. Ha llegado el momento de empezar a utilizar un sonido que sea más acorde, ¿no? A ver, si ataca, no bloqueo. Esto tripularlo cuesta 3. Lo que pasa es que no le matamos. 3 y 2, 5 y 2, 7. Lo dejaríamos a 1. Venga, va. Bloqueemos así. No bajamos tanto de vidas. Y como tampoco matábamos en este ataque, pues bueno, así nos quedamos. De acuerdo. A ver, puede voy a jugar esto y ya está. Y nos quedamos con el removal. Por si yo qué sé, por si tripula esto y ataca o nos hace mucho daño, él se queda a 1, un Azoret que no podemos matar ni bloquear. Son justo 5 y 3, 8. Son 5 y 4, 9 y matamos justo, ¿eh? Nos quedamos a 1 nosotros también, ¿eh? Uf. Bueno, él se ha quedado a 1 en esta partida y nosotros también nos hemos quedado a 1. Pero ha sido legítimo, ¿verdad? Ha sido una victoria legítima, muy, muy, muy ajustada, buena partida. Buena partida, hicimos bien en bloquear, yo creo, el turno anterior. Ganamos esas 2 viditas extras con el jinete homicida en el bloqueo. Y es lo que ha hecho que al final, pues no muriésemos. Ha sido buena partida, ¿eh? Buena partida. La Mardu Vehículos es un mazo tier 2 o tier 3 realmente, ¿no? Estoy pendiente de jugarla, todavía no la he jugado. ¡Ey, Santi! ¿Qué tal? Buenas noches. Digo, Santi, oh, Santi, una alegría tenerte por aquí. Un placer verte. Por cierto, para que lo sepáis, Santiago Ollas, que está aquí en el chat, tiene un canal de Twitch también. Os podéis pasar por su canal y hacerle follow, os lo va a agradecer. Es jugador de Magic de toda la vida. Creo que no streameas Magic nunca, ¿verdad? Pero, o sí, alguna vez a lo mejor streameas Magic. Pero es un jugador de Magic de toda la vida que le conozco de hace años y años y años de Magic. Y bueno, nada, un placer verte por aquí. Muchas gracias por pasarte. Buenas, Irzalium, ¿qué tal? Bienvenido. Está todo el mundo jugando los mismos mazos, ¿eh? Muchísimas monored, hay muchísimas monored. A ver, la leyenda de Selune dice, probaré draft, pero todavía estoy aprendiendo las nuevas mecánicas. Soy un veterano del físico. Ah, vale. Si ya tienes conocimiento y tal, búscate algún vídeo por YouTube de draft de Zendikar. Alguien que haya streameado draft. Mírate un poquito alguna guía, ¿sabes? De gente que sepa jugar bien. Y toma esa referencia, ¿no? Esa base.
No sé si es mejor el caballero de la Legión de Ébano para dejarnos el empujo. Voy a mejor el caballero de la Legión de Ébano. Venga, va. Un tal Javier streamea, así. ¡Ey! Papi de BK, Papi de BK 4, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vale, va a hacer un... iluminar el escenario, supongo. No, ensartar los críticos. No me lo esperaba, sinceramente. Y otro Fanatic Flamer. Fanatic Flamer por parte de nuestro rival. Que nos ha bajado ya a 16 de vida. Poca broma. Necesitamos robar tierra, ¿eh? Pues eso sí, si ya tienes experiencia en Magic de toda la vida y eso, y sabes un poquito de draft, mírate alguna guía y con eso ya vas a ir tirando. Vale, no sé, el rival se ha quedado atascado en dos tierras, supongo que eso está limitando bastante sus jugadas, ¿no? Ah, Santi dice que no, que de Magic nada. Y Celta, ¡oh, Celta! Corazones enormes para... A ver... Joder, no sé hacer corazones. Ahí está, ahí está, ahí está más o menos. Bueno, Celta Draco, muchas gracias por esa suscripción. ¿Cuánto llevas ya? 8 meses. Muchísimas gracias. Suscripción de nivel 1. Se agradece un montonazo, Celta. Una pena no verte mucho por aquí. Por horarios de trabajo y eso, no puedes estar todo lo que quisieras. Ridículo, dice Nox. Da igual, porque Celta me aprecia igualmente. Pase lo que pase. No matter what. No matter what. Pegamos de 9, ¿eh? Poca broma. Por cierto, está el Poca Broma de Vicente del Bosque. Carta de Streamlutz nueva, ¿eh? Hay un montón de cartas de Streamlutz nueva y nuevas, y mañana voy a estrenar alguna más. Mañana ya las anunciaré, las cartas nuevas de Streamlutz. Será por Rankles. Rankle por aquí, Rankle por allá. Oh, madre mía. Nos mata otra vez la Rankle. Bueno, aún así somos letales el siguiente turno. Y mientras no nos mate a nosotros con las chispas y nos mate los bichos, madre mía, vaya surtidito. Cuarta tierra, dos cartas en mano. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema son los Azoreth, que se están jugando mucho. Ahí está Volk. Es que también el ángulo de la cámara, como la he cambiado de sitio, es el ángulo, no son mis manos que soy. No es que yo sea Monger, es el ángulo de la cámara que no me favorece. Me voy a comer ese daño. Quizás podríamos haber matado ya a este fanático. Ha hecho 5 o 6 daños luego al final. Qué rabia. Bueno, lo podemos jugar desde el cementerio. Poca broma. Oh, no, me atopé ya con la llama de Kel. Por cierto, esto. Vale. Quería comprobar si se podía hacer en cualquier momento. Creo que es mejor esto. Nos aseguramos matar, aunque tuviese bloqueadores, y tenemos dos empujones fatales. Arras canjea la carta de la cabra. Venga, vuelvo a currar. Abrazotes, un abrazo, Arras. Muchas gracias por haberte pasado, Víctor. Un placer tenerte por aquí. Cuando puedas, pásate, ya sabes, saluda. Nada, nada, sí, sí, fuera, fuera. Game over, game over, game over. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? En oro es fácil subir, eso es lo que está pasando. Cuando lleguemos a platino ya no va a ser tan fácil. A ver. Corazones Monger, no soy el único que hace corazones Monger. Pero como son futbolistas y aquí no los va a conocer nadie, no sé si ponerlo en pantalla, o sea... Yo los conozco, bueno, no conozco a todos, conozco a alguno. Este se llama Jordi Pujol y este es Guti, creo. Y los demás ya no los conozco, no sé quiénes son. Sergio Ramos, dice Matías. Que no, que ese no es Sergio Ramos. Oye, pierdo 4 vidas. Madre mía, tiene 3 rompehechizos Gruul. Not bad. Y tiene 3 tierras. Le voy a quitar las 2 emisarias. Lo que no sé es luego... Bueno, si robamos tierra... Si robamos tierra... Podremos hacer el jinete homicida. ¡Combo! El combo de perder 4 vidas con el caballero de la Legión de Ébano.
Ay, necesitamos tierra, chavales. Tierra. Una tierra y nos comemos esta partida. Una tierra, por favore. Per favore. ¿Qué debería hacer? ¿Matar el rompehechizos Grull o no matarlo? E hinchar el caballero. Es que el caballero, ojo, se haría casi el siguiente turno. O es que hemos bajado. Es que nos pega. Es que pega más el que nosotros. Pega más el que nosotros. Anónimo dice: casi te quito los puntos de la liga contra Matías por no apuntar el resultado. Jaja, pero bueno, estoy contento que vayas al día. Se me olvidó completamente. Es Volk, seguro. La liga fanáticos de Volk, en la cual yo no he puesto mi resultado porque soy así. Yo soy así, y así seguiré. Vale, tenemos un turno muy bueno porque él no va a bloquear. Nosotros no vamos a hinchar, yo creo que... La duda todo el rato es si hincho o no hincho, ¿eh? Pues esta vez sí voy a hinchar. Es que pega de 5. Y ahora encima él crece, ya son 3-4. ¡Ey, Boquepa! Muchas gracias por la sub. 3 meses, seguimos. Muchas gracias, Boquepa, gracias por el apoyo. ¡Ey, Élite! Buenas noches. Pero si tú eres de Diablo 3, ¿qué haces aquí viendo las mágicas? Madre mía, madre mía. Con una tierra más se la estaríamos liando muchísimo, ¿eh? Nos va a matar el Clothis al final. A ver, el problema es que puede jugar esto con... Es que me he equivocado. No es que me haya equivocado, es que no tenía en cuenta que lo puede jugar con prisa, pegar de 3 más los 2 daños de Clothis. Bueno. Vale, como tenga una cosa más en mano, una... Míralo. Me estás contando. Ha jugado los 4... Los 4 rompehechizos Grull. Venga, hombre, y yo con 2 Fatal Push en mano que no he podido jugar en 14.000 turnos, me he enfadado. Hey, Rubén Malón, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Élite, hoy no voy a jugar Diablo, por cierto. Hoy no voy a jugar Diablo después del stream de Magic, porque mañana madrugo. Mañana empezamos el directo a las 12 de la mañana, voy a hacer un especial de 12 horas. Y como mañana toca madrugar, pues nada. Jordano, buenas noches, ¿no te había saludado? Yo creo que no, ¿verdad? Jordano, bienvenido. Por mí dijiste buena partida después de perder. Tendría que haberlo dicho antes. No pensaba que iba a ganar, como hace mucha gente. Noxin dice que levantarse a las 12 es igual a madrigar. Hablo el que se levanta a las 4 de la tarde. Ahora me he robado más tierras de las que necesitamos. Usar Tetsuo dice, algunos mazos para histórico no tan caros, por supuesto, Mono Blue Tempo. Ya está, un mazo que gana y es totalmente barato. Totalmente casi free to play. Si no, puedes probar alguna Azorius Flyers o alguna cosita de ese estilo. Nox duerme cada 2 semanas, como mucho. Eso es cuando no tiene sueño. Es como las, ¿cómo se llaman estas? Las boas son las serpientes, son boas, creo, ¿no? O bueno, cualquier serpiente de esas que come cada 6 meses. Se comen un venado. Se comen un bisonte. Estaba mezclando risonte con binoceronte. ¿Binoceronte o risonte? ¿Cuál de los dos creéis que se come? Estoy fatal. Que se comen un bisonte cada vez que tienen que comer las boas esas. Y les da para 6 meses. Dice usarte su que la monulilla la tiene montada. Pero no estoy jugando tanto. A ver, en general, mazo barato, cualquier monocolor. Porque para empezar, al ser monocolor no tienes que llevar tierras dobles y eso ya va a reducir bastante la cantidad de raras que lleva el mazo, ¿no? La boa constrictor, la anaconda... ¡Qué rico los risontes! Los risontes están guays, están muy ricos. A ver, dice Fer, cuando salió rompehechizos dijiste que no era suficiente y no se iba a jugar. Dudo que dijese eso del rompehechizos Grull. No, seguro que no dije eso.
Es evidente que ese bicho es demasiado bueno. Desde el minuto, lo voy a buscar, no creo que dijese eso. Con tropecientas habilidades, además, que tiene. Madre mía, se ha rendido a la vez que jugaba la carta. Eso no lo había visto nunca. Eso pensaba que era imposible. Noxgrim tiene una anaconda. Pero Nox, que tienes 14 años haciendo esos chistes malos. No se jugó tanto, eso sí puede ser, ¿verdad? ¿Cuál? El rompechizos Gulu se jugó muchísimo y se sigue jugando. Yo diría que es una de las cartas más jugadas de su estándar. Durante los dos años que estuvo en estándar, de las más jugadas, seguramente, si te pones a analizarlo bien, previamente, cuánto se jugó. Y en histórico se ha seguido jugando todo el tiempo también. Vaya mano de control. Esta mano es mulligan porque sin jugada inicial. Esta mano es muy agresiva, es mucho mejor. Venga, arranque el para abajo y tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Oh, goblins. Goblins. Un pairing complicado. Necesitamos el confiscar pensamientos para quitarle el Muxus. Pudre colchones, buenas noches. ¿Dónde podemos ver el mazo para los que hemos llegado tarde? Exclamación deck en el chat. Y también en la pantalla. En Twitch pasas el cursor por encima y se te ve. Se ve el mazo en pantalla, se ven las cartas y se ve el mazo todo. Lo puedes exportar desde ahí también. Debería matar ese minero Skirk en algún momento, ¿verdad? Y no dejar que juegue libremente. Qué chulas quedan estas tierras, qué bonitas. Quedan muy bonitas. El diseño antiguo de cartas era mucho mejor. Era más mágico. Si tú quieres contar una historia de fantasía medieval, para entendernos, ¿qué hacemos? Aquí va a ganar quien más pegue. Si no, a ver, si tiene Muxus en mano, ya hemos perdido. Hagamos lo que hagamos. Si tiene el Muxus en mano, hemos perdido. O sea que... me está generando dudas el Fatal Push en este mazo, ¿eh? No sé si es mejor el... ¿cómo se llama la carta esa? La sed del jefe de sangre o algo así, en español, que es similar a esta. Creo que es mejor la sed del jefe de sangre en este mazo, al menos, que el empujón fatal. Es que... casi... a ver, permanentes tuyos a veces van al cementerio, pero no tantos. Tenemos problemas, ¿no? Habría que matar y no ataca. Tendría que haber atacado como mínimo con los tres tokens. Como mínimo, yo creo. Ojo que tenemos Filoascua, ¿eh? Él no lo sabe, pero tenemos Filoascua. Yo quería que se muriese algún bicho para poder hacer el empujón fatal. Lo que no sé es qué matarle. Si matarle el Krenko o el Cacique. Le quedan 7. Creo que es mejor matar el Cacique que el Krenko. Y jugamos un segundo engendro del caos. Lo puede sacrificar en respuesta con el minero, por eso se ha parado la prioridad. Y como tenemos 15 vidas, aunque pueda poner bichos con el Krenko... es que, a ver, me quiero... no sé, la duda es... no sé. No sé si hemos hecho lo más correcto. Ah, se ha muerto uno de los tokens. Se ha muerto uno de los tokens que había bloqueado. Se ha muerto uno de los tokens que tenía un daño al perder el cacique. No me había dado cuenta de ese detalle. Lo malo es que tenga otro cacique. Si tiene otro cacique... ¡Hey, buenas, cocinero pero gamer! Bienvenido, buenas noches, buenas noites, buena nit, egunov, no me acuerdo cómo se decía en vasco, lo siento chicos, ¿cómo se dice en euskera buenas noches? Sé que buenos días es egunon, y el chiste que me contó Jesús, que si egunon es buenos días, pues buenas noches será egunov. A ver, ¿qué ha sacado? Infinitas cartas, pero no tiene prisa, no tiene prisa, de momento no tiene prisa. Y si no tiene prisa, ganamos.
Puedes sacrificar mineros y tokens y poner más criaturas en mesa. Por cierto, ahora ha salido un crenco, ¿no? Vale, sacrifica bichos, saca maná. A ver cuáles son sus tres últimas cartas de la mano. No ha sido un buen Muxus, porque el Muxus bueno es aquel que le pone bicho con prisa en mesa. Bueno, podemos chumbloquear al Muxus. ¿Morimos? ¿Morimos? 2 y 2, 4 y 2, 6, 7... No, no morimos, nos quedan 15 de vida. 14, 15, 15. Nada, solo tenía que atacar con todo y pegar. Sí que tenía un bicho que daba prisa en mano. Nos ha ganado por el jefe de guerra en mano. Ha tenido suertecilla, yo creo, el rival. No, y si juega más cosas todavía, entonces ya sí que me muero. Nosotros pegamos solamente 6. Le dejamos a 1, ¿eh? Matrona... Ahora sí que nos mata. Porque con la matrona se puede buscar cualquier cosa para matarnos al engendro del caos, a ver. Nah, cacique trasgo, más uno a todo. Tiene que sacrificar 3 bichos, pero va, va, va. Buen Muxus, al final. Buen Muxus porque... no ha sido un buen Muxus, ha sido un mal Muxus y aún así tenía fuelle en mano todavía para compensar lo que ha hecho mal el Muxus. Así es la vida de los goblins. Así es la vida de jugar contra goblins. ¡Hey, Bureisho! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Una alegría verte por aquí. Estuve el otro día mi mujer paseando por Yo de Manzanares precisamente y le dije, ¡qué bonito es todo eso! ¿Qué ganas tengo de ir? A ver si un día me paso por allá a dar un paseo. Fueron hasta una cascada, no conozco eso, porque como yo cuando voy por esa zona del Guadarrama voy en bicicleta. O sea, iría por camino, por yo qué sé. No he visto nunca la cascada. Alex dice, es una conspiración. Está claro que quieren ir contra tu grandeza. Es Magic Arena que me tiene manía. Oh, esto es Rusia, ¿no? ¿Por qué? Llevo 22 tierras. No, llevo 22 tierras en este mazo. ¿Por qué me robo 5 todas las partidas? Bueno, no, es por quejarme. Seguro que no robo 5 todas las partidas. Ah, Gabón, vale, digo yo, ¿qué están diciendo esta gente de Gabón? Digo, ¿por qué hablan de Gabón? ¿Qué tiene que ver Gabón ahora en esto? Vale, se dice Gabón, buenas noches, a ver si me acuerdo para la próxima vez. Noxin dice, vamos en bici un día. Ay, no tengo las bicis aquí, las dejé en el pueblo, y no puedo ir a mi pueblo. Me dejé las bicis en el pueblo la última vez, para tenerlas allí y usarlas para quedar un día con Negate, que vive allí cerca de mi pueblo. Es otra Grul agro. Puedo hacer bestia buscada, lo más peligroso. Rada. Rada no es honrada, pero no es muy peligrosa. No está mal. Not bad, my friend. My friend. Sabéis que a lo mejor sí que bloquea con el elfo de Janowar, pero bueno, me vale. Me vale porque los dos bichos los puedo recuperar desde el cementerio, o sea que la pérdida tampoco es tan grave. De hecho, yo creo que teniendo ya 3 y 2, 5 de mana, tendría que haberme bloqueado con un elfo de Janowar, que no necesita tantos. Ojito al combo de las Rankel con Espectro de Aeroruina y con Errante Aterrador. Ojito al combo. No digo nada y lo digo todo. ¿Hacemos ya esto o no? Lo podría haber hecho ya. No, pero es que ahora mismo ya no es tan útil. Ahora mismo ya no es tan útil. Vamos a quitarnos esto de en medio. Un poco ineficiente en términos de uso de maná. Pero nosotros pegamos de 5 otra vez. Nos quedamos sin removal. Esa es la mala noticia. Pero siguiente turno podemos hacer un doble hechizo. Jinete más parásito. Y es ganar vidas y pegada. Madre mía, ¿pero qué pasa aquí? Porque todos mis rivales me juegan 3 o 4 de estos en todas las partidas. Esto no puedo bloquear. Si tiene filo vasco, perdemos, ¿verdad?
Bueno, no perderíamos si tiene filo Ascua. Voy a robar carta, ¿eh? O es que es un poco chungo robar carta. Es que le quedan justo 5 de vida. Venga, va. Es que así matamos el siguiente turno. Dejándolo a 4. Vamos a ver su filo Ascua. Creo que con filo Ascua tampoco perdemos porque podemos hacer un par de bloqueos, ¿no? Y sería suficiente. Esto pegaría 10 con filo Ascua. Y los otros los podemos bloquear. Al menos 2 de ellos. Entonces, no sé. Vamos a ver. Concede, dice Edwin. Ya te ganó, dice Neo. No, hombre, no. No me ha ganado todavía. Si él le quedan... O sea, necesita una filo Ascua para tener opciones de ganar esta partida. Me estáis troleando, ¿verdad? Ivanix dice, yo lo veo bien ya, pero los otros me están troleando todos. Noxing, ya te ganó. Qué rabia me dais, qué rabia me da eso de ya te ganó, ya te ganó. Hey, buenas noches, Giorgio, muchacho, ¿qué tal? Bienvenido. Costompi dice, roba, roba. Sí, sí, teníamos que robar para dejarle a 4 y matarlo el siguiente turno, ¿verdad? Y Portu92, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Mira la bestia buscada, sí la tenía, sí. Vale, está muerto entonces, ¿no? 4, 4, 8 y 3, 11. Voy a bloquear igualmente. Para minimizar el daño, aunque la verdad es que da igual. No sé por qué seguimos jugando esta partida. Que ya se acabó. Ha perdido. Ya es GG para domingo, dice Yuzhan Jin. Muchas gracias, Yuzhan Jin. ¡Ey! Macarro69, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Liguaco, no te he saludado. Y gracias por ese follow, Macarro. Macarro, me lo robaron. Tú no hagas caso, son unos incrédulos, dice Alex. Ya te lo dije. Ya. No le valía ni siquiera una filoascua, porque no era letal con la filoascua y nosotros a la vuelta sí con esa Rankel. Bueno, Nailaiki, buenas noches. Gracias por haber estado. Descansa y cuídate. Bueno, Anit. Hey, Macarro dice, vengo del canal de YouTube. Muchas gracias por pasarte por aquí. Y bueno, aquí estoy en directo todos los días, ya sabes. De domingo a jueves. Jugando a Magic de domingo a jueves de 10 a 1 hora de España. 10 de la noche a 1 de la madrugada, hora de España. Porque luego a veces hago algún stream más. Esta mano es terrible, ¿eh? Echo 890890. Muchas gracias por ese follow, bienvenido. Venga, nos la quedaremos. ¿Y ahora qué nos quitamos? Un jinete homicida para dejarnos turno 1, turno 2, turno 3. Espero no echar de menos ese jinete homicida que acabo de tirar para abajo. Ah, obviamente, creo que es mejor salir con el conquistador despiadado porque si me tira un choque o algo por el estilo, lo dudo con esto, pero prefiero que me maten esto a estos, que tenemos dos, ojo, ¿eh? Bueno, Irzalium, gracias, buenas noches. 890, puede ser. Pues yo digo 890. Y porque pega 2, ¿no? Dice Costompi. Pues sí, esa razón es bastante mejor. Supongo que por mi cerebro pasó esa razón. Pero no me acuerdo de que haya pasado. Voy a jugar uno de cada. Precisamente por lo mismo, porque este pega 2 el siguiente turno seguro. A ver si robamos pantano. Es un buen primer y segundo turno. Ah, por cierto, yo llegué a Mítico hace un año. Hace más de un año llegué a Mítico con una Monoblack. Monoblack agro de estándar. Ya ni me acordaba de eso. Pero sí, así fue. ¿Qué hacemos ahora? Nos destruye, ¿eh? Con este Diablo del Caos. Hay que matar a ese Diablo del Caos. No hay más tutía. Hay que matarlo. Nos mata el errante aterrador, sacrificando eso. Voy a meter presión. Hacemos solo 3 daños, lo cual es una pena. Que no llegamos a 4. Pero es que si dejamos esto vivo con un horno de la bruja, si nos hace gato el siguiente turno,
El gato no está prohibido en histórico, ¿verdad? Si nos hace gato, adiós, o sea, game over. Y directamente sacrifica sin atacar. Ojo, poca broma. No he llegado ni a atacar con el Bomat. Ha dicho, me sobra, voy sobrado. No necesito hacer ese daño extra. Y el gato, vale. Hicimos bien en matar el Diablo del Caos. Tengo que hacer esto para poder jugar el Engendro del Caos sí o sí. Haz el bloqueo normal. Es una caca, realmente, lo que hemos hecho. Pero si le pillamos... Si lo pillamos sin removal este Engendro del Caos... Y si robamos pantano el siguiente turno... Matamos volando. Mono White Auras, efectivamente, como dice Yuzhanjin, no había pensado en eso. El Mono White Auras, Mono Blanco de Auras para histórico, mazo para comenzar, también está muy bien. Arrast es un experto en ello, qué pena que no esté por aquí para confirmárnoslo. Además, el Engendro del Caos se salta el gato, es que también es, y, o sea, es muy bueno en este emparejamiento. Si no nos puede matar el Engendro del Caos, le va a ganar la partida. Efectivamente, no puede bloquearlo. Así que va a ganar la partida este Engendro del Caos, supongo. Y fíjate, los dos caballeros de la Legión de Vano van a crecer y voy a jugar esto también desde el cementerio. Cero cartas en mano tiene él. Va a hacer un drenar vida de uno con el gato, pero tenemos 16 vidas. Esto entra girado, qué caca, ¿eh? Pero bueno, está bien, está guay. Es buen turno para nosotros, muy buen turno. Estos dos crecen, ya digo. Y él no gana vidas. No gana vidas porque las que gana las pierde con el segador de medianoche. O sea que se queda... prácticamente letal el siguiente turno con el Engendro del Caos. Histórico es un formato que está muy bien, pero tiene un problema muy grave. El problema grave de histórico... Uf, ¿nos puede matar el Engendro del Caos? Qué suerte, ha topdequeado el Diablo del Caos ahora mismo. Sí, sí lo puede matar, sí que le hace 4. Qué suerte he tenido, de verdad. Estaba la partida ganada y se topdequea otro Diablo del Caos. Que histórico el problema que tiene es eso, que están sacando demasiadas cartas muy seguidas y es imposible seguir el ritmo. Sergio Cortés, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Histórico está guay, sí. Es un formato que está muy sano ahora, muy saludable. Sí, sí, además como tiene el espanto de la amargura, la verdad es que puede sacrificar todo lo que quiera. Y le quedan 8 de vida. Hemos perdido. Salvo que nos top... No, aunque nos top de que hacemos una Rankle, no sería suficiente. No tengo nada y no sé muy bien ni siquiera buena partida. Dicen, no, buena partida, idiota. Blank Frank, me quedo con tu nombre, Blank Frank. Buena partida, qué bueno soy. Solo me top de que ha dado doble gato, no doble Diablo del Caos. Ah, sí. Me he enfadado, ¿eh? Ese buena partida me ha enfadado. Ey, buenas Omega Extremus, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Porque no estaba sedentado aquí delante de mí. La verdad es que está guay jugar online, porque si lo tuviese delante, la habría cogido por las solapas y le habría dicho, mira, te comento. Dice Gab, yo recuerdo cuando llegaste a Mítico con una Rakdos agresiva que llevaba Judith. Ah, era Rakdos, no era Mononegra, era Rakdos, cierto. Carnicero de la Horda y el bicho 2-2 prisa con el que podías sacrificar negativa. Es cierto, era ese. ¿Cómo pasa el tiempo? Creo que fue julio o agosto del año anterior. O sea, ha pasado mucho, sí. Ey, Valencianito, buenas noches, ¿qué tal? Te espero la salida de Nox Game. No, ni la salida ni nada. ¿Habéis visto el vídeo del gordo ese que está jugando a Magic? Y le pega a la mesa y salen todas las cartas volando. Es un... Ese señor... Iba a decir chico, pero voy a decir señor. Ese señor no es jugador de Magic, creo, ¿no? Que es un youtuber de videojuegos en general o algo así, ¿no? Es que no estoy muy seguro. No estoy tan puesto. ¿Creéis que bloqueará? Yo creo que no. ¡Oh! Es un pro. MTMTG, no, seguidor. Muchas gracias, bienvenido.
¿Sabéis qué es lo que pasa? Que yo a él no le voy a bloquear nunca. Porque a él no lo voy a bloquear nunca. Porque con que tenga un instant me va a pillar por sorpresa. Y Chemanderman HD, bonito nombre, muchas gracias, bienvenido. Gracias por el follow. Mono Black es vida, dice MTMTG. MTMTG, ah, muy bueno. Hey, buenas, Tavi79, ¿qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos sufriendo. Nos están haciendo sufrir en este directo, como estás viendo aquí. El engendro del caos. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que el mago zaherido de almas es una criatura muy buena. O sea, le tira una chispa al engendro y me lo deja Monger. Me lo deja ahí a la pata, coja el pobre. Pero bueno. No lo llega. O sea, es difícil que lo llegue a matar del todo. Y pierde carta, ¿no? Pero es buen bicho en general. Yo obviamente no voy a bloquear porque... está ahí el bloqueo. Ojo, no juega ni un solo instant. Es raro que no haya jugado ni un solo instant en ese momento. Vale, vale. Muy bueno el trasgo portacadenas. Pero not enough, baby. Not enough. Not enough. Vamos a ver qué hacemos. ¿Matamos el trasgo portacadenas? Yo creo que sí. Y seguimos pasando. Pasamos más fuerte nosotros que él. Otra opción es meter Rankel y hacerle sacrificar criaturas. Y nosotros podemos recuperar el parásito desguazador cada turno. No me parece mala opción. Vamos a hacer eso, sí. Esto es buena, esta es buena, esta es buena. Cada jugador sacrifica una criatura. Voy a hacer descartar carta. Creo que le duele más a él. Espérate. Le quedan 10. Pegamos de 6. Y 1, 7. Y 1, 8. Le voy a hacer descartar carta. Porque esto no lo voy a jugar. No le voy a sacar partido a esto. No le voy a sacar provecho. Vamos a ver qué es lo que se descarta. Vale, sacrifica el mago zaridor de almas, por tanto... Bueno, a ver, puede tener chispas de que hacen 3 de daño y nos mata alguno de estos dos, también es cierto, ¿no? Pero estamos un poquito por delante. Buenas, Magoya, ¿qué tal? Bienvenido. Ayer no pudimos jugar. A ver, Empty dice, deberías cargar también y suma el daño. O sea, robar carta, quieres decir. Sí, pero como tampoco me hacía letal al siguiente turno, sinceramente, una mono red, darle cartas extra es muy mala idea. ¿Qué es lo que se ha descartado? Por cierto, que no me he fijado. Una Caricep. Bueno, no está mal. Vale, nos mata el engendro del caos. De acuerdo, no pasa nada. Esto nos hace perder 2 vidas, ¿eh? Tengo que revisar en este mazo los anticriaturas. Es, yo creo, lo más flojo del mazo. Aquí le podemos hacer descartar carta y sacrificar criatura. La verdad es que el combo es buenísimo. O sea, le hemos destrozado, ¿eh?, con esta estrategia. Ha sido muy buena, ¿eh? Fijaos, fijaos, fijaos. Descarta una de las dos últimas cartas que le quedan. Y además le hacemos sacrificar el único bicho que tiene en mesa. El parásito. La verdad es que el combo de parásito desguazador con Rankel es muy bueno. ¿Qué se ha descartado? Un campeón ferviente. No es mucha cosa, pero joder, le vas castigando, ¿no? Madre mía, qué bueno. ¿Tenía otro? ¿O se lo ha robado? Bueno, nunca lo sabremos. Vale, le quedan 7 de vida. Y jugamos un bicho con vínculo vital, ¿no? Bueno, sabe todo lo que tenemos, no hay mucha historia, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es atacar. No voy a robar carta. No le voy a dar una carta extra de regalo. Le podría hacer sacrificar este bicho y yo sacrificar el parásito para asegurarme. Venga, va. En principio, salvo que se top de que exactamente una chispa que mate Rankel, lo matamos en el siguiente turno. Y aquí voy a bloquear sí o sí, de modo que, aunque se top de que Filo Ascua no le llega porque no tiene maná y no gana.
Bien jugado. A ver, dice Román, a mí me gusta mucho el removal, conjuro negro de 2 que destruye lo que sea menos Tritón. Perdóname, se me ha quedado aquí algo de la cena. Es cierto, ese removal es muy bueno y está totalmente olvidado. A ver, yo decía de cambiar el fatal push, o sea, el empujón fatal, por la sed del jefe de sangre. No me parece mala sustitución. Habría que probarlo. Es que esto me lo he comido con patatas en mano un par de veces. Es que lo que no entiendo es llevar esto sin pasaje de leyenda. Habría que... Ojo, no nos ha salido esto ni una vez, ni esto, ni una vez. Esto no merece la pena, ¿eh? Es mejor, sería mejor en este mazo, yo creo, meter algún pasaje de leyenda. Bueno, el problema es que quieres las tierras enderezadas los tres primeros turnos. Ese es el problema del pasaje de leyenda. Y como el mazo no lleva muchas tierras, lleva 22 tierras más 2 de estas. Sí lleva tierras, ¿eh? Para ser una mano black agro. Pero porque luego el maná lo usa en esto, lo usa en esto, usa maná. Quieres hacer doble hechizo con el jinete homicida y tal. Quieres esto también, o sea, el mazo necesita esas tierras. A ver, sí, ojo, ojo, el mazo tiene mucho requerimiento de maná, ¿eh? Y este removal igual, me ha parecido un poco lento y pierdes vidas, pero es que es muy bueno, ¿eh? Ese doble hechizo. Suelta el gallo que lo hacemos cazo de la Dizadripo. No, ya estoy bien, me he comido una barrita energética antes de comenzar el directo. De esas de cereales. Y se quedan ahí. Venga, vamos a cambiar de mazo. Oye, me ha gustado mucho la Mono Black Agro recomendada. A ver, creo que, vuelvo a repetir, mazo más sencillo, sencillo de jugar, simple, ¿no? Un mazo muy simple. Y no es malo, ¿no? O sea, tienes un poquito de disrupción con el confiscar pensamientos. Por cierto, ¿se puede meter algún quitacartas más? Se puede meter... No llevo aquí de banquillo. El que tiene... Ese quitacartas que tiene espectáculo, no me acuerdo cómo se llama, ¿sabéis cuál digo, no? Hay un quitacartas que hace Zotsis por un mana negro, pero con espectáculo. Sin espectáculo cuesta 3. O sea, espectáculo quiere decir que le has hecho perder vidas al rival, ¿no? Se puede meter un par de ellos más, yo creo, para llevar más quitacartas. Y luego, en cuanto al removal, el Fatal Push es muy buen removal, pero habría que ver si se compensa con Set el Jefe de Sangre, ¿no? El número del taladro. Gracias, Neo. Ahí está. Pregunta a Gus Mosque que si vas a jugar Best of 3. No pensaba jugar Best of 3. La verdad que es que se hace muy pesado. Se alargan mucho las partidas y no me apetecía mucho. Voy a jugar ahora a Gruul Agro. Vamos a jugar este mazo Gruul Agro. Sencillo, rico, fácil para toda la familia. La primera partida de la noche la hemos jugado contra este mazo. Justo cuando nos ha hecho la raid Javier Domínguez y nos ha pegado una paliza. Nos ha matado de cuarto turno. Salvaje, o sea, ha sido increíble. Ha salido maná elfo, maná rompechitos, o sea, no hemos podido hacer nada, ¿no? O sea, ha sido tremendo. Bueno, pues vamos a jugar este mazo, la Gruul Agro. La Gruul Agro ha recibido de Kalades el pendenciero voltaico. El otro día alguien me preguntó, ¿qué prefieres? ¿Pendenciero voltaico o trasgo de Zurta? ¿Cómo se escribe trasgo de Zurta? Ojo, hay Zur sin H intercalada y con H intercalada. ¿Qué prefieres, trasgo de Zurta o pendenciero voltaico? La cosa está ahí, ahí. Pero creo que gana el pendenciero. Un 4-3 arrolla por 2 de mana. Mucha crema este bicho, es muy bueno. Así que ha recibido en Kalades fundamentalmente el mazo. Ha recibido este bicho. También se puede meter el mensajero de Bomat. Yo creo que se puede probar. Yo creo que no merece la pena. Pero se podría probar mensajero de Bomat en este mazo de Kalades. Hablando de Kalades, ¿no? Es la carta de Kalades que ha recibido. Y me he metido, por cierto, Domri Anarquista de Nicol Bolas. Va perfecto en este metajuego. Hay muchos mazos de criaturas, por tanto, con Domri te quitas una de esas criaturas. Y hay muchos mazos de control, y con Domri haces que tus bichos tengan más pegadas sin perder el permanente cuando tiran la ira de Dios, ¿no? Y me ha merecido bastante la pena, me ha funcionado mucho el Domri, ¿eh? Ya os digo, llevo un par de Domris. Se podría meter Clothis o Domri. Como Clothis no es muy bueno contra mazos agro rápidos, y Domri es un poquito mejor si tienes una buena salida, he optado por Domri, pero ahí está la cosa. Quería, más que nada, por completar la golpe al mazo. Aquí le da muchas vueltas a este mazo, por completar la curva de maná. La curva es importantísima. Yo tenía 16 cartas de coste 2, 8 de coste 1 y solo 4 de coste 3, porque el gigante aplastahuesos lo considero coste 2, ¿vale? Lo voy a meter aquí coste 2 porque lo vas a jugar como chispa, ¿vale? La primera vez que lo juegues, casi siempre. Es rarísimo que lo juegues directamente de coste 3, o incluso es raro que lo juegues de coste 3. Es mucho menos habitual. Lo vas a jugar de coste 2. O sea, yo me encontré con un mazo con esta curva de maná.
8 hechizos de coste 1, 4 de coste 3 y 24 de coste 2. Y dije, necesito alguna carta de coste 3 que cubra el hueco en el 3. Sobre todo ya que tienes mana elfo, ya que tienes elfo de primer turno, elfo Janowar, es para aprovecharlo. Y dije, bueno, pues Dondri. También pensé en el Fénix. Pero pensé en estas opciones, ¿vale? Os digo, pensé en Clothis. A ver, que tampoco he jugado mucho, ¿eh? Pero lo que he podido jugar de histórico hoy, pensé en Clothis como una opción que no me parece mala del todo. Y la otra opción que pensé fue el Fénix. El Fénix que hay de coste 3. Este Fénix, el Fénix de ceniza. Pero bueno, al final me he decantado por Cloth, por Dondri, lo he probado un poquito y no me ha ido mal. Vamos a ver qué tal va. Vamos a por esa Gruul Agro. El Trucha, buenas noches. Dice, también se puede matar el instante que... se puede meter el instantáneo que mete bichos que no me acuerdo cómo se llama. Compañía reunida. No me... Lo está probando y no me acaba de cuajar en el mazo, no me acaba de convencer. No me gusta. No es bueno, por ejemplo, para bestias buscadas. A ver, siempre puede ocurrir que tengas mala suerte y de 6 cartas no te salga ni una sola criatura, o solo una. O que te salga una filo asco y una bestia buscada. Y lo estuve probando y me salían cosas bizarras, en plan de un solo bicho, o un elfo de Janowar y un coleccionista de pieles. Y dije, 4 de mana, mira, no me líes. Y dije, vamos a... salimos nosotros. Esta mano es jugable. Me la voy a quedar. Si nos mata... Oh, espérate. Si nos mata el elfo de Janowar, hemos perdido. O sea, si hace mana choque al elfo de Janowar, hago así con las cartas, las junto, las meto en el mazo, barajo y a otra... Bueno, si robamos tierra... Si no nos mata el coleccionista de pieles. Si robamos tierra, todavía se puede hacer algo. Porque haríamos emisaria... Me vale. Ojo, esto no está perdido. Estamos ya en 14, es cierto. Hemos perdido mucho fuel. Mucho fuelle, quizás sea más adecuado. Pero no está perdido, ni mucho menos. Sobre todo si tenemos suerte y topdequeamos otra tierra más. Ya te gano, dice Nio. Domingo. O F. Domingo. Me gusta eso también. Domingo adivino. No pasa. Estaba todo calculado. Estaba todo calculado. Ojo, es que veis qué turno. Veis qué segundo turno hemos hecho. Bueno, entre comillas lo de segundo turno. Merecía la pena. Merecía la pena intentarlo, yo creo. Venga, si robamos tierracita, fresquibiri, fresquibiri. Metemos un 4-4. Y esto sube a 4-4 también. Y por cierto, pasa a arrollar. No ataca, ¿vale? Vamos pa'lante como los de Alicante. Oh, se descargó sobre nosotros. Contador más uno, más uno. Y el siguiente lo metemos con prisa. Venga, bimba. Toma, te pego de 4. Te pegamos de 8, ¿eh? El siguiente turno somos letales. Como se descuide, somos letales el siguiente turno. Sí, contadores de energía es una mecánica especial de Kaladesh. Bueno, de Kaladesh y Revuelta del Éter, ¿no? De esas dos colecciones. Y te pone unos contadores a ti. No es la primera vez en la historia que te puedes poner contadores a ti mismo o al rival, ¿vale? Y simbolizan simplemente, es una especie de recurso, es una especie de maná alternativo, ¿no? Que se te queda aquí para hasta que lo gastes. No es la primera vez, ya digo, en la historia que sacan algo parecido, ¿eh? Pero en Kaladesh, o sea, cuando sacaron la energía, estos contadores de energía, lo que sí que es cierto es que fueron un paso más allá con ello. Lo vamos a meter con prisa, yo creo. A ver, seríamos, pegaríamos 4 y 3, 7, 3, 10 y 2, 12, seríamos letales. Tendría que bloquear aquí y lo voy a meter con prisa. Tienen antimaleficio, por cierto, los dos rompehechizos. Si me mata el pendenciero, a lo mejor hasta lo meto como 4-4. Con prisa, vamos a ello. Vamos a ello, somos letales. Entonces, 4, 3, 7, 3, 10 y 1, 11. No le vale bloquear a la emisaria. Tendría que bloquear a morir. Pierde. Necesita una chispa. Tiene que matar uno de los bichos para no perder. Pues ya digo, creo que es mejor esto que el trasgo de Zurda. Es que 4, 3 arrolla por 2 de maná.
Ya sé, es solamente pegando 4. Pega de 4 pegando nada más. El resto del tiempo es 3-2. Pero es mucha pegada. Es mejor que el trasgo de Zurta. Y eso que el trasgo de Zurta puede tener prisa, lo cual es útil, ese 2-2 prisa, trasgo de Zurta. Pero el 3-3 no arrolla y no puede pegar 4. Están ahí, ¿eh? Pero me gusta más, creo que es mejor el pendenciero. Le pasas por encima, dice Fer. Dios te oiga. Nos mató el pendenciero. Me he gastado la energía sin querer. ¿Y el ladrón o el trasgo? Depende del mazo. Ahí ya depende el mazo. En Gruul creo que es mejor el trasgo de Zurta. Y en Monorrojo creo que es mejor el ladrón de los ricos. Depende del mazo. Es muy relativo. Es más complicado de valorar, la verdad. Es que Gruul abusa más de criaturas un poquito más grandes. Por eso el trasgo de Zurta, creo... le favorecen más las criaturas grandes, es lo que quiero decir. Si tiene una chispa o lo que sea, un choque, aquí nos hace la 13-14. Solamente podemos atacar. Viéndonos robado otra tierra. Como tenga la chispita, perdemos, ¿eh? Ah, no, sí, tiene antimaleficio. No he dicho nada. Mi gente, no dije nada. Tiene antimaleficio, no me le puedo hacer objetivo. Y por cierto, en mi turno tampoco me puedo tirar chispas a mi cabeza. Vale, era lo que había que hacer. Vale, tenemos bestias buscadas, filoascuas. Tenemos ladrones de los ricos también en este mazo. Seguimos sin ser letales. Pero bueno. Seguimos metiendo presión también, es cierto, ¿no? Va a bloquear a la bestia buscada con el gigante y al rompechizos con el corredor de la vaguito, claro. No hay más historias, no puedo hacerlo de otra manera. ¿Pierde? Ni ha bloqueado. ¿Por qué no ha bloqueado? Podía bloquear con el gigante aplastado. Esa es la bestia. No sé si se ha equivocado o se ha rendido, ¿no? Puede haberse rendido. ¡Ey! Oro 1 ya. Bueno, al menos ya digo, al menos hoy, esta primera noche, dejar la cuenta ya en platino. Y mañana arrancamos en Platino 4. Tengo 12 horas por delante mañana. A ver, se puede subir en 12 horas de... A Mítico, ¿eh? En 12 horas, pero tienes que tener muy buena racha. Y ya has perdido, dice Adricpo. Adricpo ha pillado la filosofía de... Ha pillado el chiste, el meme. Me tengo que comprar un foquito que me enfoque desde aquí. Porque podéis ver, este lado de aquí tiene mucha sombra. Y aquí me da mucha luz. Necesito un foquito de esos pequeños del gato. Pero ¿sabéis que esos foquitos del gato valen 100 euros? Un foquito pequeño así, redondito, de esos que se acoplan aquí en la mesa, valen 100 euros. Últimamente me he gastado mucho dinero en el canal. Que no se entere Laura. Que no me oiga. Me he gastado mucho dinero en el canal para mejorar detallitos de esos que luego son irrelevantes, porque estaréis pensando, ¿qué tontería es esa? ¿Para qué te vas a gastar, yo qué sé, 100 euros en una luz, si se te ve bien? ¿O para qué te has gastado 200 euros en el micro? O... Bueno, no me he gastado 200 euros en el micro, tranquilos. Esto es una caca. O sea, si no robamos tierra... A ver, es la mono brown, el mazo incoloro. De Huggins, Karns y toda esa gente, ¿no? Es un pairing fácil, o sea, deberíamos ganar, ¿vale? Vale, ahora sí que deberíamos ganar. Lo metemos con prisa, ¿eh? Él no lleva removal masivo y nos aprovechamos de eso. De modo que el siguiente turno somos letales. Si robamos tierra y hacemos bestia buscada, somos letales. Sube a 12, ya no somos letales. Pero con la emboscada de Domri le matamos el Karn. O le matamos el token. Voy a poner el contador. No estoy muy seguro de si merece la pena ponérselo a la emisaria, al rompehechizos. Bueno, así ha quedado. Así lo hemos hecho, le quedan 6 de vida. Tierra, bestia buscada y ganamos. No entiendo por qué este mazo se considera tier 1, ¿eh? La gente en las páginas web especializadas lo están considerando tier 1.
este mazo de la, la incolora de artefactos de Karns, de Huggins y toda esta gente, ¿no? No somos letales, ¿verdad? 3 y 2, 5 y 2, 7. Ah, sí, somos letales, sí. Ahora sí somos letales. Y ya digo, es un mazo que está guay, ¿vale? Yo no me quejo del mazo incoloro. Está bien, es divertido, muy bonito, muy elegante. No es malo del todo, tiene pairings buenos. Pero es que los mazos agro se lo comen todos, todos. Las monoreds, las gruul, goblins... Es que le ganan todos. No sé por qué... O sea, yo no lo jugaría. Yo lo he jugado un día para los loles. Pero no, no es bueno, ¿no? Ya has perdido... Cómprame unos cascos, dice Neo. Neo, te compro unos cascos buenos y por 20 euros tienes los mejores cascos posibles. No voy a permitir que te timen. No hace falta gastarse 200 euros en unos cascos. Ah, bueno, ni que fueses Michael Jackson. ¿Qué tienes que oír que valga 200 euros? Es, o sea, es decir, el otro día lo estuve pensando y dije, claro, espérate, yo me he gastado 100 euros en estos cascos o 150 en el micrófono, pero desde un punto de vista profesional. O sea, es decir, yo no lo uso como juguete. Y es un utensilio. Voy a quitarme uno de los ladrones de los ricos. Me cubren mucha curva. Para mí es un utensilio que utilizo de forma profesional. Necesito que sea bueno, de calidad, que sea un buen aparato y un poquito mejor de lo que necesito. No lo necesito. O sea, realmente ni lo necesito. O sea, es una pijería. Es una pijería innecesaria haberme comprado un micro de 150. Con un micro de 50 o de 30, incluso de 10, incluso con este micro. Este micro se oye bastante bien. Me valdría. Así que, Neo, no voy a permitir que te timen. No quiero gastarme 200 euros en los cascos. Quiero que te los gastes tú. Vale, Neo, si nos vemos en persona, la próxima vez que nos veamos en persona, te compro unos cascos. Te voy a comprar los mejores auriculares del mercado, ¿vale? Relación calidad-precio. Y te aseguro que no van a valer 200 euros. Vamos a ver con qué nos sorprende. Azul verde. Es una Simic Flash. Ah, amigo, va a ser una Simic Flash. A ver, ¿qué era eso? No estoy muy seguro de que sea una Simic Flash. Vamos a ver. Tiene pinta de ser una Simic Flash con espiral de crecimiento. No es tan raro que lleven espiral de crecimiento las Simic Flash. ¿Sabéis lo que estaría genial? Robar la cuarta tierra. Hice bien en quitarme el segundo ladrón de los ricos. Es que era excesivo, ¿no? No íbamos a tener maná suficiente para activar los dos. Vamos, de hecho, no tengo ni maná suficiente para activar ni siquiera un. Bueno, para activar. Para usar su habilidad de uno. Sabía un poco las Simic Flash ya, y sobre todo en histórico. En estándar sí, en estándar siempre tuvieron su época de gloria, su mesecito que eran las mejores, o dos mesecitos que eran de lo mejorcito. Ah, bueno, no ganó. No ganó un Mythic Championship Talai Javier Domínguez con una Simic Flash. Y si no ganó, estuvo cerca, ¿no? Con Simic Flash. Era uno de los mazos buenos. Lo que pasa es que el salto a Historic no fue bueno para ella. En Historic se ve de vez en cuando un poquitito, pero muy poco. A este mazo le vendría bien una tierra. No es que también me ha ocurrido a veces robarme 6 o 7 tierras en este mazo. No sé cuántas tierras llevo ahora mismo. Lo he estado jugando y puliendo un poquitito y no sé exactamente dónde quedó. Fijaos, tiene 5 cartas en mano. Ah, bueno, espérate. Yo tengo 4. Vale, vale. Es que pensaba que no había saltado el ladrón de los ricos. Otra tierra. 2 tierras y una espiral de crecimiento. Qué bien. Sabéis que el problema en este emparejamiento es el cuarto turno, cuando te juega el lobo. A ver, voy a dar por hecho que lo siguiente que juegue me lo va a contrarrestar. Ya lo doy por hecho. ¿Nos vale? Es un 2x1. Me parece fresquiviri este bloqueo. Esto está contrarrestado, supongo. Es muy bueno, es mejor que el sin duda es mejor que el Tresgo Zurta. Es un bicho que pega de 4. Es un bicho que pega 4. Cambia mucho el asunto. A ver, dice Yuzhan Jin. Brad Nelson creo que llegó a la final con la Flash.
contra Canister. Me suena que Javier Domínguez no llegó a la final, no ganó con ese mazo, efectivamente, ¿no? Armith 95 dice: yo llevaba Simic Flash de emboscador con espiral, claro, efectivamente. ¿Sería posible armar una Crixis de Bribones con el metajuego actual? Dice Magoya. ¿Sería posible? Creo que he visto una. Me suena a mí haberla visto en el canal. Me suena que alguien mandó un mazo del suscriptor Crixis. Me suena. Vamos para allá. Nos la va a contrarrestar, pero bueno. Y Kiko Ajenjo, hombre, muy buenas noches. Y muchas gracias por esa suscripción. 11 meses. Ahí va, no me acordaba de las místicas. No me acordaba de las místicas cristadas. Me voy a la cama ya. Bueno, pues muchas gracias por haberte pasado. Muchas gracias por la suscripción. Y que descanses y duermas bien. Airowar, buenas noches. Dice: hola Domingo, mi calvito amoroso. Llevo mucho sin pasarme por aquí. Muy mal, muy mal. Tienes que pasarte más. Muchas gracias por haberte pasado igualmente también. Igual que a Kiko Ajenjo. Que se ha pasado para suscribirse y se a dormir casi, ¿no? Nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar. Lo voy a jugar con contador más uno, ¿eh? No me digas que me lo contrarrestas además. Si nos lo contrarresta, ya muy mal, muy mal. Oh, bien, no lo he contrarrestado. Pues contador más uno al canto. Buenas noticias. Algo ha entrado. Espiral de crecimiento, excelente. Ya tiene un 3-2. Pero bueno, vamos a ver si está en búsqueda de Domri. Lo malo es que llevará la Donzuelos Atrevidos. Quizás lleva incluso a anular invocación. Así que esto puede que sea un fail. Vamos a ver qué ocurre. Vale, yo doy por hecho que no tiene counter en mano, porque creo que si hubiese tenido counter habría contrarrestado el rompehechizos Skrull. Tiene antimaleficio, ahora que lo pienso. Así que el ladronzuelo, lo que he dicho antes del ladronzuelo atrevido no le sirve, claro. Venga, que si tiene counter, que se lo gaste en esto. Y ahora en respuesta hacemos el gigante aplastamos para matar al degollador. Si tiene un hechizo para hacerlo crecer. Vaya, no me esperaba esa mística crestada. No me la esperaba, me ha pillado un poco por sorpresa. No me esperaba una segunda mística crestada. Nos ha dolido, nos ha dolido. Pero bueno, se queda aquí a 4. Voy a dejarme la carta en mano, ¿no? Para que piense que tenemos algo de chicha. Dice Sisor. Menudo asco me daba ese mazo en estándar. En estándar hubo 2 años seguidos mazos de counter. Estaba en estándar hace 2 años la Mono Blue Tempo. Y el año pasado la Simic Flash, que eran más o menos lo mismo, ¿no? Eran mazos de asco, ¿no? Como acabas de decir. Bueno, ¿qué tendrá? ¿Otro counter o qué? Si tiene un counter ahora nos humilla, ¿eh? Uf, menos mal, contador más uno. Por supuesto, juego tierra girada para no perder vidas. Y seguimos teniendo una carta en mano que él pensará que es un choque, espero. Edwin dice: a mí me gustaba enfrentarme a ese mazo cuando era estándar, siempre le ganaba. Pues si ganabas es porque te enfrentabas, o sea, porque jugabas un mazo que lo ganaba, porque no es lo habitual, ¿no? Que le ganaba. Complicado hablar bien. ¡No! Ya, pesado. La buena noticia es que al menos esto lo tiene que hacer en su turno, porque en mi turno tiene antimaleficio. Si ataca lo meto con prisa, ¿eh? Joder, otra tierra, no me lo puedo creer, o sea... Vaya con las tierras. Vaya con las tierras. Nos hemos ido a 7 tierras al final. No, cómo duele el censurar. Bueno, estamos a top deck. De todas maneras, nos valen las bestias buscadas, nos valen filoascuas, nos vale otro rompehechizos Grul. Vamos a ver si...
No sé, por si lleva disputa mística, saltármela, ¿vale? Por eso dejo tres tierras enderezadas. Es posible que tenga disputa mística. Vamos a ver qué es lo que tiene ahora, porque me vuelo que algo tiene. Vamos a ver, le quedan dos cartas en mano. Ojo que él pega mucho. Vale, nos puede matar solo uno de los dos atacantes, esa es la buena noticia, con su 4-3. Y aunque subiese a 5-4 seguiríamos matándolo. Es decir, él pierde sus dos bichos y yo solo pierdo uno. Marinero espectral, ¿vale? Seguimos en la misma situación de antes. Y ojo lo que decía que él, a la vuelta, casi nos mata. 5 y 3, 8 y 3, 11. Que no nos podemos confiar, resumiendo. Vale, hace el doble block, claro, claro, no había pensado en eso. No había pensado en su propio doble block, es cierto. Al haber jugado el marinero, cambiaba el asunto. Bueno, pues está 3, estamos otra vez. Ya no estamos bien, ahora ya sí que estamos mal. Nos vale robarnos otro rompehechizos rule. 3-3 prisa, que no puede bloquear con lo que tiene en mano. Y estos son 3 ataques, ¿vale? Nos quedan 17 vidas. Venga, un top de Keito, un top de Keito. Necesitamos un top de Keito. Bueno, al menos es un bicho que pega. No me puedo quejar. Me quedan solo 3 de vida. Y está el top deck, tiene 0 cartas en mano. Y tiene 6 de maná. Esto pega, pega. No es poca cosa lo que pega. Estamos tan cerca de perder. A él le valen muchas cosas y a nosotros no. ¿Qué tal esto? Vale, se queda a uno. ¿Que ha robado un counter? Venga ya, no me lo puedo creer. Tercera mística. Nos ha ganado por las místicas crestadas, ¿eh? La triple mística crestada es 2-1. Ahí es donde nos ha sacado toda la ventaja. Aún así tenemos bastantes outs. Nos valen gigantes aplasta. Bueno, espérate, salvo que tenga un counter en mano. Espérate, ¿y si se le olvida bloquear? Dios. Qué suerte ha tenido realmente, ¿no? Nos hemos quedado... Hemos robado muchas tierras, muchas. Muchas tierras y poca cremita. No se le olvidó, no. Tendría que haber esperado a ver si se le olvidaba atacar. Tendría que haber dado turno y a ver si... Pero no quiero ser de esa gente ruin. Esa gente ruin que no... Que le has ganado y no se rinden y te hacen hacer toda la jugada, pasar un turno entero, tal... No quería ser de esas personas. No seáis como esas personas. Ha sido buena partida, efectivamente, como dice Dorcas. Ha estado guapa, está bien. O sea, para divertirse o para hacer una buena partida no es obligatorio ganar. Claro, la jugada es esta. Y segundo turno, coleccionista más pendenciero. Y tercer turno, bestia buscada. Esto está ganado. Mono Blue Tempo, ¿eh? Clásica. Classic Mono Blue Tempo. Fijaos qué salida. Esta salida ya, Mono Blue Tempo ya lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado Mono Blue Tempo para remontar esta salida. Y si entra la bestia buscada es game over total. O sea, si entra la bestia buscada se acabó. A ver si ojalá haga curiosidad. Porque eso ya significaría que no hay counter el siguiente turno. Vale, pues ya no hay counter. A la bestia buscada no. Game over. Ya puede conceder. Puede recoger las cartas e irse a jugar a otra cosa porque a Magic no va a ganar. Efectivamente, el rival conoce el mazo, sabe que la partida se acaba ya, ¿no? Macarn dice sí, con Simic Flash me he quedado muchas veces a uno y he ganado. Mola mucho el mazo, a mí me gustaba, ¿eh? La Simic Flash creo que es un buen mazo, bonito. Es muy divertido de jugar. Yo creo que merece la pena. Sí, en la partida anterior también me temí en algún momento que me jugase el lobo para bloquearme. También lo pensé. Le hemos hecho una salida. Es la mejor salida posible contra Mono Blue Tempo. O sea, meterle 3 bichos en el segundo turno. Saliendo nosotros, además. O sea. Y además no tenía el counter porque se ha girado para jugar una Teramandra random simbolizando que no tenía counter. Lo he visto. Esa estaba claro, vamos. Vale, la mano es bastante buena. Qué bonitas.
Qué bonitas esas montañas, goblins, gobos. Me han dicho, me dijeron que hay que matar los fisgones evidentes. ¿Por qué? Porque puede jugar cartas extras desde el top del mazo. Y además gana las habilidades de los habilidades activadas. Cuidado. No está mal ese jefe, pero tampoco es nada del otro mundo. De hecho, ¿podemos matarlo? No, nos falta mana rojo para poder matarlo. Tenemos 3 y 2, 5. Podríamos hacer gigante aplastahuesos más pendenciero voltaico. Ah, no, no, cuidado, es que no tenemos dos rojos. Es que es un problema, ¿eh? El hecho de no tener dos rojos es un problema. De hecho, tampoco podremos hacer filoascua. Podríamos meter esto con prisa y atacar con todo. Metemos de 5 y aceleramos el proceso de victoria, ¿no? No estoy muy seguro, pero vamos a hacerlo con prisa. Venga, va. Lo digo porque es que si no los elfos... Ah, hacemos una buena pegada. Lo bajamos a 15. Y el ahora ya sí, en busca de donde... Si robamos rojo, se acabó. Si robamos rojo, para empezar, podríamos hacer filoasco el siguiente turno. No somos letales. Pero podemos con la emboscada de Domri matar el jefe. Hay que matar a este jefe. O sea, el jefe hay que matarlo sí o sí, porque si no hace Muxus el siguiente turno. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo ha salido el rival, eh? Pues esto nos da rojo. Nos da el mana rojo que necesitamos. Filtramos dos verdes y lo convertimos en rojo-verde. Y ahora con rojo-verde... Hay que matar al jefe de guerra. Nos sigue faltando uno rojo para hacer filoasco el siguiente turno y tener opciones de ganar la partida. Vale, vamos a ver. Este turno no hace Muxus, ¿vale? Salvo que haga minero trasgo. Con minero sí haría Muxus. Krenko. Vale, con prisa. Con prisa por el cacique. Y no tenemos el segundo mana rojo para la filoasco. La verdad es que hemos tenido muy mala suerte en esta partida, ¿eh? Y son con contadores más uno más uno. Es que era eso. O matábamos el jefe para que no hiciese Muxus. O matábamos al cacique para que no hiciese Krenko. Pero el Krenko no sabía que lo tenía en mano. Nah, solo podemos atacar. Tiene 5 de mana. Bueno, no está perdido del todo, ¿no? Es que pone 3 dos doses. Bueno, pero tiene que doble bloquear al menos para que se muera alguno de estos. Solamente puede matar uno de los dos. Ah, bueno, también tiene la matrona para bloquear. Nah. 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 No podemos hacer mucho aquí. Podría haber bloqueado incluso hasta con la matrona y haber matado dos de los bichos. Veamos con esto. A ver. Es que encima le salen las 6 tierras. O sea, es que le sale todo lo que necesita. ¡Ojo! ¡Ojo! Montaña, montaña, Muxus, montaña, Chandra. De 6 cartas solo ha puesto un jefe de guerra en mesa. O sea que no nos mata este turno, pero si ataca con todo, nosotros sí le matamos a la vuelta con la filoascua. Vamos a ver. Necesitaríamos, ojo, nos falta un mana rojo. Yo cuento la filoascua como si fuese a robar el mana rojo porque es la única opción que tenemos, claro. Tiene suerte, ¿eh? El rival con todo. Le ha salido exactamente lo que necesitaba en cada momento. Lo que necesitaba. Y nos ha faltado una chispita más. Una chispita más. ¿Cuántas hemos jugado? Hemos jugado una nada más. Hemos matado bien el primer jefe, pero se ha quedado vivo el cacique y ahí está el problema. Nos ha faltado una segunda chispita. Y luego nos ha faltado un segundo mana rojo para la filoascua, claro.
Venga, ¿atacas o no atacas? Diles que... Es que no tiene por qué no atacar, ¿no? Qué pesado, ¿no? Está echando cuentas de Filoascuas. Está claro, ¿no? Con Filoascua... A lo mejor matamos, ¿eh? Espérate, porque estoy bloqueando con eso. ¿Y si me dejo los dos elfos de Anuar? En lugar del 2-2 que no hace nada. O sea, el 2-2 no va a cambiar nada en este... En esta fase de combate. Nada, sí que puede cambiar algo. Tenemos que robar mana rojo, ¿eh? Eso está claro. Si robamos mana rojo... Hacemos Filoasco y ganamos. Creo que ganamos. Porque él tiene que elegir a cuál de los dos bichos desbloquea. Tiene mucho que pensar. Es evidente, ¿no? No llegamos, ¿no? Le quedan 7, no le matamos. O sea, podría haberme dejado el follano por atrás para chumbloquear al Muxus, pero da igual porque con el Krenko me va a poner 14.000 millones de tokens y nos mata igualmente. El elfo lo tendría que haber guardado atrás. El elfo lo tendría que haber guardado porque no aporta nada al ataque. Es que ya digo, es que la partida se acaba el siguiente turno, nos queda 9 de vida. O sea, el elfo... O sea, aquí se acaba la partida. Da igual cómo lo hagamos. Da igual, ¿verdad? Se nos queda a uno el rival. También quería atacar con el elfo por eso, porque se queda uno. Por si fallaba de alguna manera, cometía algún tipo de fallo. Lo he hecho mal, tenía que haber puesto la Filoascua. Vale, da igual, sobre el rompechiz, sobre el otro, porque este ya tenía arrollada por si se nos ha quedado a uno. ¡Qué suerte! A lo mejor se le olvida atacar. Se nos ha quedado a uno, qué rabia, ya digo. Con que hubiésemos robado cualquier cosita más, habría sido suficiente para ganar esta partida. A ver si se le pasa a atacar. Ahora estoy siendo yo el ruin que no se rinde, ¿vale? Joder, madre. Tendría que haber concedido para no ver que me pegaban de más de 100 este turno. Buena partida. No me ha dejado poner una partida. Le hemos dejado a uno, ¿eh? Cuidado. Lo de vaya abuso, iluso, lo que sea. Le hemos dejado a uno de vida. Hemos estado atascados en tres tierras, no sé cuántos turnos, y sin doble mana rojo para jugar los hechizos. O sea que... No está tan mal la partida. La tendríamos que haber ganado en unas circunstancias un poco más normales. En principio es un pairing, yo creo que relativamente favorable, Goblins. La mano es muy buena. Lástima que salga el rival, pero bueno, nos la podemos quedar perfectamente. Cualquier salida de mana elfo, mana rompehechizos es potente salida, ¿no? Forma parte de la conspiración, sí. Bueno, Macarm, gracias. Buenas noches. Dice que me hará a partir de la una. Vale, perfecto. Mañana nos vemos a partir de la una. Rakdos. Joder, qué duro, ¿eh? Qué duro. Es que si lo dejamos crecer, nos va a estar agobiando ese bicho todos los turnos de aquí en adelante. Al haber salido él, este bicho saliendo contra un mazo de este estilo, es que te va a comer la vida el bicho. Hey, buenas noches, Naoki-kun, ¿qué tal? Bienvenido. Mañana pleno, dice los magios. Qué guay. ¿Te juegas una de Yorion? Dice Naoki-kun. No pensaba jugar Yorion. Además estoy jugando histórico. Y en histórico Yorion no es muy buena opción. Madre mía, ¿no? ¿Cómo nos las gastamos? Vamos a perder el gigante aplastahuesos. Porque va a sacrificar el carnicero en respuesta. Bueno, no tenemos tan mala mano. Si robamos cuarta tierra...
Si vamos cuarta tierra va a estar gracioso pegando con bestia buscada más rompechizos Grull. La bestia buscada es muy buena contra hornos y gatos y cosas de esas. Duro, ¿eh? La sacrifica con ritos del pueblo para robar dos, ¿vale? Dame una tierrecita, por favor, o algo. Si robamos cuarta tierra, no me quejaré mucho. De verdad, o sea, es que... Bueno, pues no pasa nada, joder. He tenido suerte, mucha suerte el rival. Aunque realmente su mazo es que es lo que lleva. O sea, son las cartas que tienes. Eso es así, o sea... Nos quedan 12 de vida, nos quita 2 por turno. Y las gana él. O sea, es decir, nos va a costar mucho ganar esta partida atacando por los bloqueos que va... Bueno, la verdad es que como esto arrolla y esto es imbloqueable... Vale, juega otro gato. O sea, que es otro daño más extra y otra vida extra que gana. Mientras que no me mate el Foyanowar, ahora hace chas, te mató el Foyanowar. Vale, no. Vale, no está mal, no está mal. Buen turno para nosotros, buen turno va a ser este, ¿eh? Buen turno, buena pegada. Le quedan 24, son muchas vidas. Pero se las vamos a quitar muy rápido. A nosotros nos quedan muy poquitas. 10 con doble gato y horno. Y ojo que también puedo ganar 3 vidas con la ficha de comida. Lo malo es que es muy pesado, muy rollo. Tiene que hacer muchas habilidades activadas. No. Tenía un empujón fatal encima. Su última carta de la mano era esa. Seguro que se trotequea otro o un reclamar al primogénito o algo así ahora. O sea que... Imposible ganar, ¿eh? Va a ser muy difícil. ¿Pero de qué vas? Venga ya. ¿De qué vas? ¡Qué suerte! Venga ya. Ha tenido la carta que necesitaba en cada momento y se ha topdequeado la carta que necesitaba en cada momento. Bueno, pues nada. ¿Qué más que le vamos a hacer? No pasa nada. Uy, Naoki-kun pregunta en qué consiste Brawl, pero se lo explica peliculero debajo. Una sola copia de cada carta en mazos, con una legendaria rejugable varias veces pagando un coste extra cada vez que muere. La carta legendaria se llama el comandante y está fuera del juego. Y la puedes jugar desde donde está, desde fuera del juego. Tú robas tus 7 cartas y tienes una carta adicional fuera del juego, que es el comandante, que es una carta legendaria que puede ser Plains. Puede ser cualquier cosa. Puede ser Planeswalker a criatura, nada más, ¿no? Es que no soy jugador de... También molaría salir una partida. Salir alguna partida también molaría bastante. Llevamos muchísimas partidas sin salir. Y sí, mazos de 60 cartas, pero con un límite de una copia de cada carta. Excepto las tierras básicas. De las tierras básicas puedes llevar cualquier cantidad. Y para irse de nosotros, el juego nos da ahora el coleccionista de pieles, por supuesto. Justo al revés. Se ha reído bastante aquí de nosotros, Magic Arena, ¿eh? Llevamos ahí 3 o 4 partidas seguidas sin salir. O más, no sé cuántas han sido. 4 o 5, no sé. Y nos da el coleccionista justo el segundo turno. Cuando juega tierra girada el primero. Y además con la emisaria, que es antisinérgico. Ah, bueno, es verdad, Scizor matiza más aún. Las cartas del mazo tienen que ser del color de identidad de tu comandante. El color de identidad es el color del coste de maná. Encima es un mazo de solemnidad. O sea que posiblemente hayamos perdido ya la partida. Ah, si no puede tener contadores. Le iba a poner prisa, ¿vale? Pero es cierto, no me había dado cuenta de que con la solemnidad no le puedo poner contadores. Ni a este tampoco, claro. Wrath of God. Vale, la parte buena es que no tiene el combo, ¿vale? Esa es la parte positiva. Es la parte positiva. No tiene el combo porque lo habría jugado ya y no habría... O sea, se acabaría la partida. Tutor idílico en busca del combo y perdemos. Pues ya se acabó.
No tenemos nada para romper encantamientos. Ah, tiene ya la piedra mental. Pues nada. Exacto, Naoki-kun como commander, pero con 60 cartas. Exacto, de todas maneras, Brawl no es un invento de Magic Arena. Brawl es un formato oficial de Magic. Antes de que saliese Magic Arena ya existía. O yo no, o lo sacaron cuando ya existía Magic Arena. Pero el caso es que era un formato oficial. No es específico de Magic Arena ni nada de eso, ¿no? Buenas, Meinhof, ¿qué tal? Bienvenido. Taldir dice que el gigante anula el 9 vidas. Lo dudo. Eso es en serio, porque entonces ese mazo es malísimo. O sea, no lo he visto nunca. Si eso es así, seguro que ese jugador gana muchísimas partidas sin que los rivales lo sepan. A ver si alguien más en el chat me lo confirma. A ver, Neo, nuestro oráculo. Por favor. Nuestro oráculo de Delfos, Neo. ¿Es cierto que el gigante aplastahuesos se carga el combo de 9 vidas y solemnidad? El daño no puede ser prevenido este turno. Neo, oráculo. Aún así, dice este turno. Sería un turno nada más el que atacaríamos, o sea, el que haríamos daño, ¿no? Y el resto de turnos, pues ya no. Qué lástima, nos hemos quedado atascados en dos tierras. Teníamos una mano muy buena. ¿Hemos hecho mulligan o algo así? Si dice que no puede ser prevenido, significa que evita la prevención y que todo el daño ese turno entra. O sea, que podríamos haber hecho un montón de daño, al menos, bueno, un montón, tres daños un turno, ¿no? Más los dos del gigante y luego ya está. Ah, entonces tampoco cambiaba mucho, ¿no? Habría que haber acumulado letal en mesa y lanzarlo después. ¿Seguro que eso funciona así? Me estrenaría mucho que eso funcione así. Porque es lo típico que habrías visto hacer alguna vez o habrías leído alguna vez en algún sitio y nunca he visto ni leído nada al respecto, ¿no? Tiene dos gigantes. Bueno, pues cuatro de daños en dos turnos porque tenía tres de maná. Vale. ¿Veis? No sé yo si la sed del jefe de sangre es mejor en histórico ahora mismo incluso que el Fatal Push, que el empujón fatal. También destruye Planeswalkers. Y no es tan condicionante para destruir criaturas o Planeswalkers de coste 2 o más. Asturchols, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Cartas en el cementerio 5. Bueno. Le queda un turno más para jugar este Uro, aunque puede que lo juegue ahora, también es cierto. A ver, si robásemos tierra, podríamos hacer doble emboscada de Domri con el gigante aplastahuesos al Uro y matarlo. Lo que pasa es que subiría a 11 de vida y nosotros tampoco le mataríamos después. Nada, para abajo. Prefiero la cuarta tierra. Madre mía, nos mete el Uro. Ya digo, si robamos tierra, podemos hacer doble Domri. Doble emboscada de Domri. Venga, a ver si hay un poquito de suerte en esta partida, porque llevamos 4 o 5 partidas perdidas seguidas, ¿eh? Y todas con una mala suerte, o sea, o mala suerte nuestra o suerte increíble buena parte del oponente. Es un poco cutre hacer doble emboscada de Domri, pero es lo que hay. Buena, buenísima, vamos, buenísima. Me he hecho 4 de daño y he gastado 2 cartas en matarte un bicho que te ha dado a ti 3 cartas, bueno, 2 cartas adicionales. Has dado 6 vidas y encima me dice buena, buenísima. Te ha dado una ventaja de cartas del 10x1 este Uro y encima todavía dice buena, buena, buenísima. Y este Domri no me sirve para luchar con la Crasis. Porque es luchar. Y si luchan, se muere. Joder.
Voy a quedarme con mi único bicho vivo en mesa, porque si ataco va a bloquear seguro 100%. Y al menos con esto en mesa, si robamos Filoascua o cualquier otro dopador o algo, todavía tenemos opciones, ¿no? Con Filoascua. O sea, es mucho mejor tenerlo en mesa que no tenerlo, ¿no? No creo que vaya a atacar con la Crasis a Domri, y si mata a Domri tampoco pasa nada. La jugada era Domri más uno y emboscada. ¿Qué jugada? ¿Qué dices? Pero si no tenemos emboscada. La jugada es, yo creo que con un Ancestral Recall haces maná, Black Lotus y ganas. Maná, Black Lotus, Channel, Fireball y ganas. Ah, pero es que no tengo esas cartas en mano. Qué lástima. Nos podría haber dado la victoria esa jugada. Tenía 4 de maná el turno anterior. Madre mía, estáis ahí sin estar jugando y sin estar leyendo a la vez el chat, hablando y tal, y veis peor las jugadas que yo, madre mía. Bueno, estamos otra vez. Top deck no nos vale porque tiene 11 de resistencia. O sea, una Filoascua no nos vale. Le quedan 3 de vida. Ojo, que nos representa letal. Matthew 84, muchas gracias. Ha comprado 20 cofres de la colección básica. Que no me daba, que tenía 4 de maná. De hecho, estaba rezando, dicho, a ver si robo la cuarta tierra. Oh, cuarta tierra, puedo hacer doble Domri. Ah, hemos perdido. Nos mata pegando. Muchísimas gracias, Matthew84, por esos 20 cofres de Streamluts. Muchísimas gracias. De la colección básica, mucha suerte con ellos. Es increíble, hemos perdido 4 o 5 partidas seguidas con una suerte. Pero repugnante, o sea, de estas de cortarte las venas. Decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué suerte está teniendo el rival y qué mala suerte estoy teniendo yo? Bueno, venga, vamos a ganar 5 o 6 partidas seguidas y listo. Vamos a ver si se mejora un poquito el asunto. Vale, vale. No es perfecta porque esto no nos va a llevar a nada, pero salimos, que hacía también 5 o 6 partidas que no salíamos. Y bueno, tenemos hechizos variados. Removals. Lo malo es que nos falta algo. Joder, madre mía. Si es que... Bueno, tampoco pasa nada porque tampoco iba a llevarnos a ningún sitio ese elfo de Anovar. No tenemos mala situación de mano tampoco. 2 gigantes aplastahuesos para contra Monorred están guay porque podemos matar sus bichos pequeños. Y luego la Filoascua puede ser el daño letal ya con un gigante aplastahuesos en mesa, por ejemplo, o algo así. ¡Ey! Hacía muchísimo que no veía el escupebrasas. Ya no me acordaba de él. No puedes esperar. Hombre, ¿vas a interpretar el anuncio de Danacol? Interpretarlo, ¿no? Confía tu corazón a Danacol. Poca broma. Poca broma. Con el colesterol no se puede jugar. Debería reducir un poco la duración de ese anuncio. De ese vídeo. Es que el Domri iba a servir de muy poco. Peligro, ¿eh? A ver, él no va a bloquear. Ya sé que esta combinación de dos cartas es muy delicada, muy peligrosa. Pero la va a hacer una vez, nos va a hacer 4 de daño, vale, lo puedo asumir, 7 de daño, vale. Pero podemos bloquear este escupebrasas si lo hace, esa es la parte buena. O sea que no es tan grave. Y de todas maneras con el Domri podemos hacer luchar el gigante aplastahuesos y el escupefuego de Chandra. Aquí recibe 2 daños extras, el de gratis, por cierto. Bueno, pues ya no podemos hacer, claro. Ah, bueno, sí, con el Domri podemos luchar la emisaria contra el escupefuego y matarlo. Jinete infernal. Por 4, un 3-3 prisa. Siempre que una criatura ataque, hace un punto de daño al jugador o Planeswalker que está atacando. Vale.
y tiene un choque. Oh, no, ese choque nos cruje. Ah, el elfo de Anwar, vale. Si robamos tierra, vale, aquí hemos tenido suerte. Hasta hemos tenido un poquito de suerte. Va a morirse este Domri. Pero se va a morir con las botas puestas. Lo va a matar, supongo, con esto. Pero esto le hipoteca el turno entero. No va a poder jugar los dos hechizos. Porque si juega este y me mata el Domri, no me hace daño a mí, no pierdo vida si no puedo hacerle saltar a los críticos. Y si me ataca a mí, el Domri sigue vivo. Así que ahí está la cosa. Nos ataca a nosotros. Uf, qué duro. Va por nuestras vidas. Para poder hacer esto también. O sea que son 7 de daño. Nos dejan 6. Vale, pues si el Domri... Ah, bueno, a lo mejor nos mata el Domri. Si nos mata el Domri no me parece mal del todo. Esta está muy igualada esta partida. Quizás la acabamos ganando gracias a esta Filoasco al siguiente turno. La duda es si bloquear o no bloquear. Podemos hacerle 2 a su cabeza, le quedarían 7 y esto pegaría con la Filoasco a 6. Es que es el problema, que no lo matamos pegando de 6. Chandra Chandrita. Qué mazo Monored más raro, ¿eh? Muy rara esta versión. Muy rara. Dios, Maci84, que compra 20 cofres solo para provocar un infarto al corazón. Hey Bigfoot, buenas noches. Y Maci84, me has pillado totalmente. Caminante Parguela canjea 5 cofres de Streamlabs que luego después del directo os los doy. Seguramente mañana cuando se acerque el directo. Ah, bueno, claro. Nos deja a 6 y pega de 5 y por tanto pierde la partida. ...3 y 1, 4... No hay nada, ¿no? No hay ninguna historia más que pueda hacer, ¿verdad? No estoy dejando pasar nada por alto, ¿verdad? Estos ya pegan de 6... La verdad es que he tenido mis dudas de si ganaba o no ganaba, ¿eh? Sorpresa, ahí dice. Maci84, estarás orgulloso, ¿eh? Me va a salir caro esto de los infartos. Me va a salir caro. Yo sé que voy a tener problemas de corazón en un futuro por culpa de esta carta de Streamlutz. ¿Cómo te gusta, eh? Maci entra todas las noches básicamente para eso. Para pegarme el sustazo. Bueno, a ver. La Mono Black Agro yo diría que nos ha dado mejores resultados que la Grul Agro, ¿vale? Yo diría que se ha portado un poquito mejor, ¿no? En general. A ver, ¿qué otro mazo de histórico podríamos jugar que pueda estar bien? Esta la voy a borrar, esta Suicide Black. Es parecida a la Mono Black Agro, pero peor. Mono Green Company. Ojo, otro mazo facilón. Fácil de jugar, pero muy consistente, muy contundente. En este mazo, ves, yo sí veo un poquito más la compañía reunida, porque la compañía reunida te va a dar cartas como Bestia Enamoradiza, Ronas, Mamut de Kazandu, Campeón de la Hoja de Acero, que son muy contundentes. Es parecido a este mazo, ¿vale? O sea, es muy parecido a la Grul, si lo pensáis. Mana Elfo, Mana... yo qué sé, bicho de coste 3, ¿no? Bueno, buenas noches, Dorcas. ¿Cómo murió? Le dio un infarto por en directo. Muestra la Black. Para ver el mazo, exclamación deck en el chat. Ahí la puedes ver, porque la he estado jugando antes. Y ahí la puedes ver. Es la baraja que he jugado antes. No, esto es verde, perdón. Soy medio daltónico. No, medio no, entero. He confundido el verde con el negro. Vamos a probar la Mono Green Company, a ver qué tal va. En este mazo, yo es que no soy un gran fan de la compañía reunida, ¿vale? O sea, no soy un gran fan de jugarlo en todos los mazos, que es lo que tiende a hacer la gente. La gente lo mete en cualquier mazo que lleve verde, mete en compañía reunida. Creo que es una carta específica para mazos específicos. Elfos, Bant Spiritus, mazos que juegan a velocidad instantánea, ahí mola mucho. Por ejemplo, en Spiritus está guay, ¿no? En cambio, este mazo, al no jugar tanto a velocidad instantánea, como que queda peor. Ah, bueno, está guay esta. Mana Elfo, Mana Mamut,
Bueno, es que no sé si... No, vamos a hacer mana coleccionista. No, mana elfo... Bueno, ahora veremos. Voy a hacer mana coleccionista de pieles por si robamos una criatura de coste 2, que tampoco me he mirado mucho el listado del mazo. Eso es, muchas gracias ahí todos por poner exclamación deck en el chat. Veo hasta 4 exclamación... No, 3 exclamación deck en el chat. ¿Creéis que bloqueará? No, no bloquea. Evidentemente no le interesa bloquear. No sé si habría sido mejor mana elfo, mana mamut de cazando. La azul blanca de encantamientos, pues, no tenemos un buen mazo contra él, ¿vale? Esto lo puede cambiar todo, por cierto. No sé si es mejor meter esto en mesa ya, y al menos que pegue 5 una vez. Sí, tendría que haber metido el mamut este turno realmente, ¿eh? Matamos esa cosa. Sí. Tendríamos que haber jugado el mamut en lugar de la bestia enamoradiza. Ahora lo veo mejor, sí. Porque ahora ya es una carta inútil, ¿no? No va a pegar de 5 nunca, no sé. Vale, otra bailarina. Tierra enderezada pagando 2 vidas, o sea que esto ya se nos pone preocupante. 3-5, vale. No ganamos, ¿eh? Vamos a hacer la compañía reunida. Tiene que ser la mejor compañía reunida de la historia para ganar esta partida, ¿eh? Tienen que salir... ¿Qué tendría que salir para que fuese buena? No sé, no se me ocurre nada. O sea, dos de estos, dos veces enamoradizas o... Dos pinos gordos, básicamente. Dos... ¿cómo se llama? El elfo este de la hoja de acero, el campeón de la hoja de acero. Dos elfos de la hoja de acero o algo así. 9-11, daña primero vigilancia... Bien, indestructible protección contra. Al menos no tiene vínculo vital. Y roba carta. Vamos a perder el primer 1-1. Me podría haber esperado. Pero lo hacemos ya. Me podría haber esperado. Podría haber hecho esto también en respuesta. Ornithopter, ¿vale? Venga, pues ahí, te ganamos. Te quedan solamente 9 de vida, ¿eh? Ojo, poca broma. Mira qué buena, ¿eh? ¿Veis lo de la compañía reunida? Lo dije hace un rato. Dije, es que a veces pasan estas cosas y dices... Y ya tal, ¿no? Es que no podemos ni atacar. Una criatura en el cementerio. No hay forma de ganar esto, ¿verdad? Esto además trae más 3 a un bicho, nada más. La velocidad de conjuro, además. Podría haberme guardado la tierra en mano para el siguiente turno. Me podría haber guardado la tierra en mano para el siguiente turno. Pero no creo que vaya a cambiar mucho la partida, ¿verdad? Tendría que haberme comido quizás un ataque de 9, bajar a 11. A ver, le va a dar volar o algo ahora. Es que esas cosas pasan, está robando cartas extras. Best Collected Ever. Es que no es, yo creo que no es para este mazo, la Collected Company. Más para otros mazos. Bueno, para este mazo está ahí. Ala, ala, ala. Esto tiene vínculo vital, ¿eh? Daña primero, vínculo vital 9-9. Venga, va.
Dice Discontroller, ¿qué tal un si te ríes pierdes con Bigfoot? No, porque me voy a reír. Yo soy de risa muy fácil. Me voy a reír seguro. Me hace gracia todo, además. Qué mal este mazo, ¿eh? Bueno, vamos a jugar alguna partida más. No vas a decir, oh, la primera he perdido. Qué malo es el mazo. No, no. Pero no me ha parecido como la Gruul, pero peor. Porque no tienes filo ascuas. No tienes esa emboscada de Domri. No tienes el gigante aplastahuesos. O sea, es como la. Es que es como una Gruul agro. Pero quitando la parte roja, que es muy útil, ¿no? Venga, va. La salida no ha sido perfecta. Tampoco ha sido tan mala. No sé. Ahora tenemos una curvita muy interesante, ¿eh? Podríamos hacer Cronblech de tercero si sacrificamos la bestia enamoradiza. Ah, lo vamos a hacer. Voy a meter el Cronblech de tercer turno, no, ojalá, de cuarto turno. Porque si es una azul blanca de control, aunque puede ser la de encantamientos otra vez. Podemos hacer Cronblech en el cuarto turno y poner una ficha 1-1 y poder atacar con el 5-5 pan control. Es un peri malísimo. Lleva mucho removal y eso, pero bueno, el Cronblech puede marcar la diferencia en esta partida. Así que vamos a ver si hay suerte. Ah, bueno, por cierto, nos falta robar la cuarta tierra para poder hacer el Cronblech de cuarto turno, ojo. Que no he tenido en cuenta esa tierra que nos falta todavía. No sé qué está pensando el oponente. ¡Oh, Bant Spirits! Muy bien. Me la voy a jugar. Voy a meter el 5-5 ya en mesa este turno. Porque si robamos tierra, hacemos Cronblech. Él lleva counters, lleva bouncers, lleva trucos de todo tipo, ¿vale? Es un mazo complicado y no me acuerdo exactamente de los. No me acuerdo de todos los espíritus lo que hacían ni todo. Ni me acuerdo del listado exactamente cómo será. O no tengo ni idea de cómo se estará jugando hoy en día. Me gusta mucho Bant Spirits, me parece un gran mazo. Para histórico se juega poco para lo bueno que es. A ver si se gira, por favor. Porque si se gira... A ver, tenemos aquí 2-1-1s. Esto va a atacar casi seguro. Pero si se gira ya lo veo más claro. ¿Ha pagado dos vidas? Vale. Pues nada, esto tendrá que esperar. Aunque lo deje entrar, voy a jugar este también por si acaso me lo puede matar, subir a la mano, etcétera, etcétera, y me impide atacar con la bestia enamoradiza. Si tiene counter va a contrarrestar, si tiene counter va a contrarrestar esto seguro. Pero claro, esto pega de 11, ¿no? Y le quedan 11 justo. Es que en esta partida el hecho de haber salido a nosotros lógicamente lo cambia todo. Ahí está. Este es el de gira criatura. Cuando entra él o cualquier otro espíritu. No está mal. Nos deja un poquito ahí a medias. Es que hay espíritus muy buenos. El problema es que al fin y al cabo es por 3 de mana, es un 2-1. Eso es lo que lo mata un poco, ¿no? Que... Y esto por 2 es 1-3. Este, estadísticamente hablando, no está mal. Por 2 te da 4 de estadísticas, ¿no? Está mejor. Por 2 te da 4. Este por 3 te da 3. Estadísticamente, o sea, sus stats son muy inferiores en comparación con este, proporcionalmente hablando, ¿no? Lo deja un poquito meh. Dice Fer, no sé si la correcta te merece tanto la pena. Es lo que digo, yo la monoverde Stompy... De histórico no la estaba jugando con Collected Company. La mía, mi versión, mi estilo. Pero he visto que la gente sí la estaba jugando. Entonces lo que he hecho es, bueno, he cogido esta mono verde con compañía reunida y he dicho, vamos a probarla. Voy a empezar con esto. Y que él haga lo que le dé la gana. Si lo contrario está, ya se gira y me da vía libre para atacar. Y si no lo contrarresta, pues ganamos la partida. Vale, lo contrarresto.
Te ataco con los tres. ¿Me puede matar al 100? O sí, bloqueando con eso, pero perdería... O sea, es decir, no tiene ningún bloqueo que sea... El bueno bloqueo es el bloqueo bueno es este, ¿no? El fantasma al 100. Pero nos seguimos quedando con un 5-5 en mesa. Le dejamos a 3 de vida. Lo dejamos a 3 de vida. Y bueno, tenemos Collective Company en mano, ¿vale? Y Cieno y Bestia. Se da muy contra las cuerdas, ¿no? Es un mazo de tempo. La band, es un mazo, la band de espíritus. Quiere jugar sus espíritus normalmente a velocidad instantánea como este. O counter. Pero si salgo... Esa hemos salido, creo que hemos salido nosotros, ¿no? Hemos salido muy agresivos y... Adripo dice, me quedé viendo papel y boli. El mejor canal de todo YouTube. Solo tengo que atacar. Podría haber jugado esto enderezado para tener una tierra más y hacer crecer el cieno. Se me ha ocurrido después. Bueno, lo puedo hacer después también. Vale. Bueno, él está obligado a bloquear. Que bloquee y listo. Me vale. Si haces ese... Un doble block. Si hace doble block le matamos los dos. Porque esto aguanta 3 y esto 1. Pegamos 4. Vamos, o sea, un 2x1 fresquibiri, fresquibiri. Vamos, me apunto. Me apunto. Cuenta con mi hacha. Y Potrín, nuevo seguidor. Muchas gracias, Potrín. Bienvenido. Hola, hoy no se puede seleccionar las cartas para leerlas. Debería funcionar. Debería estar funcionando. Voy a comprobarlo. O sea, yo lo tengo puesto, lo tengo activado. Voy a entrar en Twitch. A ver si me va. Nadie ha dicho nada. Yo me imagino que sí que debería funcionar. Pero gracias por avisar si ves que no funciona. ¡Ay, qué bien se me ve! ¡Qué nítido! No. No me carga, ¿eh? A mí tampoco. Nadie se había quejado. No, parece que no va. ¡Oh! A nadie le va. No me fastidies. Esto es culpa de... No, no está yendo. Ahora lo arreglo. ¡Ey! Ese Shifu, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, pero que veáis que lo tenía, lo tengo aquí abierto, ¿eh? No funciona. El rival se ha ido enfadado, creo, ¿no? Nos ha hecho la de dejarnos tirados. Venga, Cier, lo vuelvo a abrir. A ver si ahora sí va. A veces pasan estas cosas con esto. ¡Ey, Cacalingo! Muchas gracias por esa raid. Muchas gracias. Si no conocéis a Cacalingo, pasad un momentito por su canal. Tenéis ahí el enlace en el chat, bueno, el nombre. Y le hacéis follow. Le hacéis ahí un seguimiento, que está guay. Y muy bien, muchas gracias, Cacalingo. Y bienvenidos todos los que vengáis de parte de Cacalingo. Estáis viendo cómo mi rival se ha enfadado por perder. Y ha hecho la de apago el ordenador, me voy y dejo a mi rival tirado con el carrito del helado. Está muy feo. Bright Dragon. Me quedo con tu nombre. Sé dónde vives, Bright Dragon. Ah, dice Potrin que recargó la página y ya funciona. Ah, pues no es... Pero yo acababa de abrirla también y no me iba. Así que... Ah, que ahora ya va. Después de haber recargado, ¿no? Ah, incluso sin recargar va. Yo no he recargado y ya me funciona. Pues sí, se habría quedado pillado el Cardboard Life, que es el que amplía las cartas en pantalla para poder leerlas. Sí, pero no funciona porque hayas recargado, funciona porque he reiniciado la aplicación, se habría quedado pillada. Hasta el antivirus me salió, dice Adri. Qué feo lo del rival, ¿eh? Brave Dragon ha ganado un enemigo muy poco. Me gustaría dejar esto en diamante, en platino al menos esta noche, ¿no? Sufrirá la ira de las redes sociales. Sí, 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 a quien tiene que temer es a vosotros, no a mí. Vosotros haréis el trabajo sucio en redes sociales para destruirlo. Buscando... Bueno, a ver, era broma, ¿eh? No, no busquéis.
A ver si alguien se lo va a tomar en serio y va a empezar ahí a acosarle. Pregunta Potrín, ¿hay algo interesante en blanco? Hay un mazo que se está jugando mucho en estándar, una White Winnie. No me parece que sea muy buena, sinceramente. Esta mano es jugable. Y luego en histórico también. En histórico hay un par de opciones. De hecho, diría que hay tres opciones en histórico. En histórico tienes una White Winnie tradicional agresiva. Tienes la Soul Sisters, que es la de ganar vidas. Está bien. No está mal, ¿eh? Esa partida, ese mazo gana bastantes partidas. Y luego está la tercera mano blanca, que me la han jugado hace un rato, la del combo de Solemnidad y nueve vidas. Domingo bailará sobre un papel que dirá Braids Dragon en TikTok. No tengo TikTok y no me atrae mucho. Eso sí, luego me tiro todo el día viendo vídeos de Dank memes que están llenos de TikToks, pero no es una cosa que me parezca muy interesante. Ojo, si no robamos tercera tierra, sin tercera tierra, esta es la peor mano de la historia. Bueno, y sin tercera y sin cuarta, ahora que lo pienso. A lo mejor era Mulligan la mano de dos tierras y hechizos todos de coste 4 y 7. Tierra, por favor. Ya hemos perdido. Hey, Tomateaue. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Llevas tiempo sin pasarte. Sí, pues me alegro de que hayas vuelto. Bienvenido de nuevo. No, dice Tiglitic, no entres a TikTok. Es para adolescentes y abusadores de menores. Y Domingo. Ya no eres adolescente. Ah, yo pensaba que era una cosa más para amas de casa y cosas así. De todas maneras, mi mentalidad es la de un adolescente, o sea que no me iría mal, ¿eh? Pues muchas gracias, Tomateao, ¿eh? Difícil de decir el nombre. El de las amas de casa es Tinder. No me refiero a ese tipo de amas de casa. Bigfoot dice, Domingo piensa como un crío. ¿Pero qué me estás contando? Ah, bueno, es una Azorius Auras, que ha salido guay. Si robamos un bosque y hacemos campeón de la hoja de acero, todavía su cuerpo es de un señor mayor. Mi cuerpo es de un chaval de 25 años o 20, si soy un superatleta. Si ya me he visto en acción en los vídeos de lucha. Bueno, mira, esto me da una última esperanza. Tengo una duda si jugar la bestia enamoradiza o el campeón. Es mejor el campeón de la hoja de acero. Jugaré el campeón, pero le quiero tentar a que me bloquee el 1-1 con la Alseide. No ha ocurrido, lamentablemente. Es mejor el campeón porque no lo puede bloquear. Y si me matas el 1-1 podría seguir atacando. Es imposible que ganemos porque... Bueno, imposible no. O sea, si se queda atascado ahora sin más encantamientos buenos que estos dos, lo que pasa es que va a robar carta extra. El problema es la carta extra de la curiosidad. Va a seguir robando. Madre mía, ya empezamos. Yo cuando... O sea, os juro de verdad, o sea... Cuando juego ese mazo, la Azorius Auras, no me sale nada ni remotamente parecido a ese tipo de cosas de... Pues en el tercer turno te pego de 10 volando con vínculo vital y robando cartas. Pero ni parecido jamás. Y siempre que juego contra ese mazo, siempre me hacen eso, siempre. Todas las partidas. Es que yo lo he jugado y no gano ni una. Con Azorius Auras, pierdo dos. Hey, Emufa, buenas noches, ¿qué tal? Oye, Emufa, haznos publicidad. ¿Cuándo va a ser tu próximo directo? Que queremos estar todos ahí. Tienes que hacer ya el directo de estreno ya con todo el mundo, para que se pase todo el mundo. Tienes que anunciarlo. Porque el otro día hiciste el estreno, pero un estreno, digamos, todavía de pruebas y tal, para ir comenzando. Pero ya toca hacer el estreno oficial de verdad. Voy a empezar pagando tres vidas, porque si no, a la larga, voy a acabar pagando más de tres vidas con esto. Creo. Azul, rojo, blanco. A ver, otra opción es hacer coleccionista más cieno carroñero. Lo malo es esta tierra azul, rojo, blanco, tiene una pinta malísima para nosotros. Es que creo que a medio plazo hago más daño
haciendo esto que haciendo esto, creo. Vamos a ver, es que no sé a qué nos enfrentamos todavía. Parece una Jeskai de control. Bah, mal pairing, porque va a llevar un montón de removal masivo y nos va a comer los higadillos. Y me guardo este elfo Janowar para cuando me tire la ira, poder después... Mira, toma, te juego mi elfo 1-1. Tu ira de Dios no ha servido para nada, que tengo un elfo 1-1 en mesa. Por eso me lo he guardado, soy así un visionario. Campo de lotos, me gusta lo... ¿Cómo? ¿Cómo el campo de lotos discontinuidad para no tener que sacrificar las tierras? Otro visionario. Es otro jugador que juega en el siglo XXI. Juega en el siglo XXI de las Magic, nuestro rival. Voy a hacer esto, ¿eh? ¿Somos letales? Ah, sí, somos letales. No había echado cuentas. No había echado las cuentas. No di por hecho que no llegábamos. Es que hemos matado de cuarto turno con la tierra esta. Y luego digo, espérate. 8, 10, 12, le quedan 14 muertos. ¿Os acordáis cuando dije, creo que hacemos más daño en el segundo turno cuando en lugar de jugar el elefante jugué 100 o más coleccionista de pieles? Creo que a medio plazo hacemos más daño. Coló. O sea, obviamente las cuentas no estaban en mi cerebro, ha sido pura casualidad, pero ha salido así. Lo bueno cuando has jugado mucho, llevas un mes jugando a Magic 10 horas diarias y has jugado mucho un mazo, esas cosas las ves, o a mí al menos me pasaba. En el primer turno veías las jugadas que iba a hacer en el cuarto turno, en el quinto turno, las tenía claras. Sabiendo que contra qué mazo jugaba, quiero decir, ya predices lo que va a hacer el otro, piensas tus jugadas, lo que puedes robar, lo que no puedes robar y ya... O sea, pero quiero decir, en esas épocas en las que era una locura. Venga, nos la vamos a quedar. Las matemáticas son para los bloqueadores. Esa frase se dice mucho cuando uno no quiere preocuparse, pero realmente no. Realmente las matemáticas son para los dos, tanto para el que ataca como para el que defiende, si quieres hacer bien las cosas. Quizás tendría que haber... No, está bien así. ¿Qué es monored? No, trasgos otra vez. No tenemos nada contra trasgos. Este mazo va... Va en crudo. Tendría que haber jugado esto girado. Ya me estoy arrepintiendo. Lo he hecho mal. Tendría que haber jugado el elefante girado. Me he equivocado. No la tierra enderezada. Juego la tierra enderezada por el mero hecho de hacer doble bestia enamoradiza, porque me he obcecado, mi cerebro se ha obcecado con jugar 2-1-1. Y por eso, pero no, habría sido mucho mejor jugar un 1-1 y el elefante girado para asegurarme tener 3 de mana al siguiente turno y hacer la bestia enamoradiza. Hombre, si te vas a poner así, encantado de matarte tu jefe de guerra atraso. Nah, esto pinta mal. No vamos bien contra Goblins, realmente, esa es la realidad. Este mazo no va bien contra Goblins. Vale, tiene 4, 5, tiene 6 de mana ya el siguiente turno. O sea, si hace Muxus, si tiene Muxus en mano, nos ha ganado. Y no hemos robado la tierra. ¿Veis cómo este elefante tuvimos que haberlo jugado hace muchos turnos? Como tierra girada en ese segundo turno habría sido mucho mejor. No sé si nos habría servido para ganar. Yo creo que no nos habría llegado. Vale, no tiene Muxus. Y ahora tampoco tiene Muxus. Pero tiene un incinerador palma gema que nos mata el coleccionista. Y otro trasgo instigador que llena la mesa de bichos. Sí, lo sé. Ya sé que habría tenido el Cram Leche en el cuarto turno. Que tampoco sirve de mucho en esta partida. Pero mejor que no tenerlo es. ¿Y ahora qué? Es mejor la Vivian, ¿eh? La Nisa, perdón. Que el Cromlech ahora mismo. Sí,
Sí. Así tenemos dos bloqueadores potentillos. Se gastó el palmagema, ¿vale? No sé por qué he enderezado el bosque. Lo suyo es enderezar una tierra que no sea bosque. O si te la matan, no perder el doble maná. Vale, con estas cositas podemos. Vale, si son, o sea, mientras no le salga el Muxus... Ah, ojo, que tiene también el castillo de Monte Asco y nos quedan 15 vidas. Y tiene prisa a todos los bichos. ¡Wow! ¿Nos mata? Espérate. Casi nos mata. Y ataca a Nissa. Vale, vale. Es el menor de los problemas, sinceramente. Si ataca a Nissa... De hecho, ni la mata, ¿no? Pues mal ataque, entonces. O sea, si atacas a Nissa es para matarla, si no, no ataca. Ah, bueno, sí, la mata. Perdón, la mata con... No. Si lo acabo de decir, que tiene el castillo de Monte Asco. Mata a Nissa, vale. Si me bloquea aquí me fastidia un poquito, pero no creo que bloquee, quedándole 17 vidas. Yo creo que nos sale... No bloquea, efectivamente. Vale. Entonces, Tromblech. Campeón de la hoja de acero. Ahí está. Vale, dos Tromblech lleva el mazo, los dos nos hemos robado. El problema es que ganar 2, 4, 6 vidas es irrelevante si te hace un Muxus. Por eso digo que el Cronlech tampoco es tan relevante en esta partida. Y vuelve a no atacar. No entiendo lo que está haciendo este rival. Voy a hacer esto ahora, ¿eh? Lo voy a hacer ahora porque si sale un 1-1 también puedo atacar la bestia enamoradiza. Sí. Dios, ¿por qué? Bichos en el cementerio tiene un montón. Voy a atacar con el bosque este. A ver, la verdad es que nos puede bloquear, pero bueno, teniendo el Cromlech. Vale. Saco mana verde de aquí. No me la líes, que el juego me la iba a liar seguro. Nos conocemos, ¿no? Nos conocemos hace ya mucho tiempo. El Magic Arena y yo. Se queda en 8 de vida. Creo que mejor esto como tierra. Podríamos exiliar más bichos. Dos bichos más. Subir esto a 6-6. Nah, pero vamos a jugar el Cino Carroñero. Entra como 3-3. Probamos carta, que siempre se nota. Venga, si no juega Muxus. Aunque jugase Muxus, Cacique, nos quedan 20 de vida. Podemos bloquear a 3. No nos mata. Pero nosotros a él tampoco lo matamos. Uy, esta partida se va a complicar. Venga, vamos con el primer Cino Carroñero. A ver qué robamos. Un Ronas. Venga, vamos a jugarlo. Que da más 2 más 0 y arrollar, claro. Espérate, da más 2 más 0 y arrollar. Otra criatura objetivo. Anda, a cualquier criatura. Juego tierra de turno, me queda un maná en el pool que voy a gastar en este Cino Carroñero, por ejemplo. Vale, nos quedan 3 justo en el pool para dar más 2 más 0 y arrollar con el Ronas. De modo que representamos daño letal. Bastante claro, ¿no? Está el forzado a bloquear. Vamos a ver cómo bloquea. Más 2 más 0 y arrollar. Otra criatura objetivo tiene más 2 más 0 y arrollar. Vale. O sea, ahora mismo el campeón es, le mata, ¿vale? Porque pegaría 8, le pasan 3. Ah, no, espérate, cuidado, no lo matamos. No he dicho nada. Pero lo importante era representar letal, ¿no? En este ataque y forzarla a bloquear. Por el arrollar, básicamente. Vale, y además que podemos exiliar hasta 3 criaturas, ganar 3 vidas.
Vale, lo he hecho de modo que sus tres bichos mueren. Sus tres bichos mueren. Y nosotros a él no lo matamos. Le pasarían cuatro, lo podemos dejar a cuatro. Como no hay prisa de hacerlo ahora, ¿verdad? Pues así se queda la cosa, vale. Incluso robando Muxus. Uy, ¿por qué? ¿Por qué dice uy? Ah, porque se le ha olvidado hacer esto. Ah, bueno, si hubiese hecho eso yo habría hecho otras cosas en respuesta. Claro, habría hecho crecer los cinos carroñeros. Mira, ya tiene el Muxus en mano, pero este es su último turno. Espérate, ¿le llega para el Muxus? No fastidies. Joder, qué suerte, ¿no? Vale, vale, genial. No podía hacer nada, no podía hacer nada. O sea, ha tenido la mayor suerte del mundo, se ha topteado el Muxus, pues nada, no se gana. Era mal pairing de todas maneras, porque ya digo, no puedes hacer mucho, vas pegando y tal, pero es que él te hace Muxus de cuarto, quinto, sexto turno, cuando sea, y no puedes evitarlo. No puedes evitarlo. Le han salido dos. Nos mataba por los dos, estos, ¿cómo se llaman? Los crencos, esos. Por el crenco ponía chorrocientos goblins más, ¿no? Si hubiese activado el castillo el turno entero, yo habría dopado los bichos y ya está, no habría pasado nada. Venga, nos la quedamos, a ver qué tal está. La mano es buena, podemos hacer runas de segundo, compañía reunida de tercero, y saliendo nosotros es muy buena. Si no nos puede matar el Foyanowar, si nos mata el Foyanowar, daña minero, otro minero. Pues es otra vez el mal pairing, ¿no? Como habéis visto, porque no interactúas con él, le dejas hacer, y si dejas hacer lo que él quiere, pues al final... Potrín dice, ya sabes que tienes que exiliar trasgos con el gusano para que no los saque todos. Los saca del mazo, no del cementerio. Entonces daba igual lo que yo hiciese. Si hubiese podido quitárselos. Pero no ha sido el caso. Mira, podemos hacer el mamut y jugar tierra después. Y así nos aseguramos este ataque. O hacer compañía reunida y quizás no tenemos tanta suerte. Así que vamos a jugar el mamut, como os decía. Como criatura. Vamos a jugar tierra de turno. Podríamos jugar esta girada, ahora que lo pienso. Así no tenemos que perder tres vidas más adelante. Y tenemos un ataque de 5 este turno. Y así tenemos ya tierra todos los turnos para hacer que el mamut pegue de 5 y el Ronas también pueda atacar siempre. De hecho, son un par de ataques y para ganar. Ah, bueno, tiene el minero y el Muxus en mano. Y ahora el jefe, o sea, que hemos perdido. Salvo que tengamos mucha suerte y matemos a este minero. Si matamos el minero, si robamos algo que pueda matar el minero... Pero esta pinta mal, ¿eh? Vale, no puedo atacar. Ya juega el Muxus el siguiente turno, ¿no? Eso es evidente. La cuestión... Bueno, no hay mucha cuestión. Jugamos con... A ver, si no le sale un buen Muxus... Lo que pasa es que tiene prisa con el jefe de Garatrasco. Está muy roto el mazo, sí. Está un pelín rotillo, sí. El mazo de Goblins... No podemos hacer nada, pasamos turno, juega el Muxus, para lo cual tiene que sacrificar los tres trasgos, salvo que haga montaña. A ver, bueno, si tiene que sacrificar los tres trasgos para jugar el Muxus, tendría que salir un... Vale, perfecto, tendría que salir un Muxus... Ah, no, sí, que tiene el jefe reduce el coste en uno, cierto, no me acordaba. Aún así, vamos a ver cómo sale ese Muxus. Le salen chorrocientos goblins más, por supuesto. Entre ellos dos mineros, con los cuales puede jugar la mano entera. Y tiene otros dos más de maná tesoros porque le han salido otros dos trasgos a estos dos. Y el cacique que da más uno y prisa a todos. A prisa daba igual porque ya tenía prisa del jefe de Garatrasco. Ha sacrificado el Muxus. O sea que va a jugar otro Muxus más. Va a jugar un segundo Muxus, chavales. 5 de 6, vaya tela, sí. Nos ha jugado dos Muxus en el mismo turno.
A ver si failea con este. Porque con el primero ha sacado 5 y con este ha sacado 4 más, por supuesto. ¿Cómo no? Y bueno, matrona, cabecilla, y tiene mineros. Se busca un crenco. Puede sacrificar 4 trasgos, jugar el crenco. Vale. Nueve vidas nos quedan. ¿Qué podría salirnos del top para que no muriésemos? Nada, ¿no? Es que pone 8 tokens. Y tienes 6 cartas en mano todavía. Es absurdísimo, ¿no? Ya no ataca y ganas. Es que aunque no atacase, tiene como 46 de resistencia y no podría matar tampoco. Pero ese mazo que es, dice Fernando C4D. Fernando C. Bueno. ¿No habéis visto nunca el mazo de goblins? Pues mira, dijeron, ¿qué podemos hacer para que los goblins sean buenos? Pues nada, muy fácil. Sacamos un bicho que por 6 de maná te ponga 6 goblins en juego gratis directamente, porque sí. Ah, ¿qué puede tener de mal? ¿Qué puede tener malo un 6x1? Una carta que hace 6x1. O que hace 4 o 5x1 al menos, como habéis visto. Ha hecho 5x1 con el primero y 4x1 con el segundo. Salimos nosotros, una mano muy mala. Este mulligan... Esta mano está bastante guay, nos la vamos a quedar. Y me voy a quitar, llamadme locuelo, me voy a quitar un bosque. O la compañía reunida. O el coleccionista de pieles. Me voy a quitar el coleccionista de pieles, creo que no es bueno en esta mano. O es regular, porque primer turno voy a hacer el Foyer Noguard y segundo turno voy a hacer el campeón y tercer turno voy a hacer esto. O sea, es decir, no hay hueco en esta curva de mana para acabar jugando. Obviamente no vamos a bloquear. Prefiero jugar en el segundo turno un 5-4. Y en el tercer turno la compañía reunida. Si no nos mata el Foyer Noguard, vamos a ver qué ocurre. Ey, o punto. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Historic? Con cada vez bien. Ha sido un cambio positivo para estándar, mola mucho, está guay. Nos robamos otro coleccionista de pieles. Bueno, pegamos de 5 y ya está. Venga, a ver si será una buena compañía reunida, que he tirado creo que 2 y han salido malísimas las 2 que he tirado. Las 2 compañías reunidas que he lanzado... No han hecho nada. Bueno, estas están mejor. Vamos a poner, obviamente, una bestia enamoradiza para bloquear bien y un mamut. He ganado una partida con esto a Monored. Pero Monored es más fácil, porque Monored se encuentra con unos muros, unos 3-3, 5-5, que no puede con ellos y le cuesta mucho sobrepasarte. Monored es distinto, no es como Goblins. Goblins es una Monored, pero... Goblins es monorroja, pero no es lo mismo. Hey, Javier SR, ¿qué tal? Buenas noches. Dice Zurba, ¿no piensas que la mejor compañía reunida sería en los primeros turnos? Lo que pasa es que cuesta 4, o sea que hasta el cuarto turno no lo vas a poder jugar. Si entra bien, rompe la partida y si no, tampoco sería tan mal tu turno, ¿no? A ver, la compañía reunida yo creo que tiene exactamente el mismo impacto jugada en el tercer turno que en el octavo. Imagínate el típico octavo turno de una partida que se ha alargado y la mesa se ha roto, se ha vaciado, ha habido un Nirai de Dios o lo que sea, y a velocidad instantáneo, al final del turno del oponente le pones 2... criaturas en mesa, grandes, bueno, grandes, de coste 3 que él no se esperaba. Yo diría que es más o menos lo mismo. ¿El de trasgos no lo juegas? No, porque es como hacer trampas, iba a decir. Lo veo como hacer trampas, el mazo de trasgos. ¿No lo veis como un poco...? No sé si hacer trampas es la palabra que mejor lo describe. Diría que quizás es... Hay que tomar muy pocas decisiones en las partidas, ¿no? Y pierdes muchas, ¿eh? Pierdes muchas, muchas, muchas partidas con ese mazo. Que no puedes hacer nada, ¿no? Hay muchos mazos que te aplastan, que te humillan. Tengo 2 bichos que son 1-1s en mano, así que por eso ataco hasta con el 1-1, porque si quiere intercambiarme la druida... Ah, por cierto, su mazo es el de combo.
No podemos hacer nada contra ese mazo. Si nos comba, nos comba. Nos puede ganar en este turno perfectamente. O sea, el turno siguiente, quiero decir. No podemos hacer mucho. Bueno, pegamos de 10, ojo, ¿eh? Lo malo es que esto obliga a hacer objetivo. Ah, no, no obliga a hacer objetivo. Puedes hacer más X sin más. Voy a jugar otro 5-5 para que esto crezca y así no tengo que gastar la fuerza primordial. Aunque da un poco igual realmente. Le forzamos a bloquear simplemente. 5, 3, 8, 3, 11 y 1, 12. Está obligado a bloquear. Pero eso no significa que no nos gane. Ahora hace el bicho azul, neoforma y nos gana. No podemos hacer nada contra él. Si tiene el combo, hemos perdido y lo puede tener ya. Es cuestión de esperar a ver. Lo va a tener, ¿eh? ¿Por qué a mí? Venga ya. Combo de dos cartas y nos gana. Pero va a jugar elfos, dice Javier SR. No, le pasa lo mismo exactamente igual que a este mazo. Elfos habría perdido exactamente igual. No haces nada, dejas que el oponente haga cosas y... Dice Opunto, ¿has jugado la azul negra de control con el Mecha Titán? No, no la he jugado esa. Voy a cambiar de mazo, es muy triste, muy decepcionante. Que no puedes interactuar con el rival y te comba y no haces nada, ¿no? ¡Ey! Vi un mazo Rakdos Control que no he probado. No me acordaba de él. Me faltan cartas. A ver, no me llegan los comodines. Me falta un mítico, creo. A ver. ¿No? ¿Tengo dos? Sí, me falta un mítico para... Me podría quitar un corazón de Kiran y tendría el mazo. Hay una Chandra, me falta también. Podría comprar unos sobres. Nada, pero para los 10 minutillos que nos quedan de directo, nada, yo lo haré mañana con más calma, lo haré más eficiente, ¿vale? No voy a tirar ahí los comodines, que últimamente tiene muchos comodines. No tengo ninguna Rakdos. Ah, mira esta, la Rakdos Arcanist de Historic. Venga, vamos a terminar la noche jugándonos un par de Rakdos Arcanist de estas, de Histórico. Que he jugado los últimos dos mazos que hemos jugado. No interactúan mucho. Estas fundas son nuevas, por cierto. Vamos a ponerlas. Así las estrenamos. Como digo, no hemos podido interactuar mucho con los rivales, porque hemos jugado mazos muy planos y da un poquito de impotencia, ¿no? Que el oponente, digamos que tengas la partida ganada y sencillamente no puedes interactuar con su combo o con su jugada, ¿no? Como por ejemplo, lo de Muxus de antes ha sido muy triste, ¿no? O sea, y lo del Neoforma igual. Llega a cuarto turno, te hace el bicho azul, Neoforma, te gana, ya está, ¿no? Sin mérito, quiero decir, ¿no? O sea, no... Frustra un poquito, ¿no? Vamos a quedarnos esta mano. Esta mano está bastante bien. Merfolks. Supongo. No. Tenemos un... Este reclamar primogénito es muy bueno contra Merfolks. Tenemos además el combate, ¿no? Reclamar más ritos del pueblo. ¿Qué hay del cementerio? Dos tierras y un set del jefe de sangre mal, porque esto contra Merfolks es bueno. Me habría gustado tenerlo. Tritón. Vale, este es el tritón que crece. ¿Cómo? ¿Y ese ataque? Ese ataque no tiene sentido. ¿Qué ha ido al cementerio? ¿Pero qué es esto? Se supone que tienen que ir Croxas. Mira, aquí hay un Croxa. Hablando del rey de Roma. No hay prisa para matar esto. Vamos a jugar el piromante viejo joven, que es bueno contra él. No tenemos demasiado removal, ¿eh? O sea, solamente tenemos esto ahora mismo. Este tampoco es malo. No bloqueamos. Venga, vamos a quitárselo ya. ¿Y si ataco con los dos? No creo que bloquee, ¿no? Efectivamente, no bloquea. Vale, venga, pues vamos a sacrificar su élite de raíz profunda antes de que crezca más de lo que podamos permitirnos. Robamos dos cartas fresquibris, fresquibris. Y vamos a jugar tierra girada de turno. Vale, el comienzo no está mal. Tampoco es la panacea.
Pero podemos hacer doble croxa y quitarle las dos últimas cartas de la mano con este doble croxa, que le va a doler muchísimo, lógicamente, el siguiente turno. Siempre que lances un hechizo de Tritón, puedes girar o enderezar. Cuidado con eso. Es como si pudieses, como si te diese maná. Puedes jugar un Tritón y enderezar tierras, ¿no? Biomante bentónico. Madre mía, no está mal su turno, ¿eh? Al final el problema es este. Que suben a 3-3 todos y ya no puedo con ellos. Vale, este robo es bueno. Es cremita de la buena. Muy buena cremita. Pero no podemos matar al este. Hay que matar a este. Le quitamos la última carta de la mano, ¿no? Supongo que es buena jugada. Eso me han dicho. A ver cuál es la última carta de la mano. Pues era otro. Regereime Row. Es la única carta que no está traducida al español. No sé por qué. No sé por qué esta carta no está traducida al español. Es más, me animaría incluso a atacar. Creo que sale perdiendo el más que nosotros. Pero no vamos a atacar porque yo creo que tenemos que más que bloquear que atacar. Vale, adapta, sube a 3-3, pero podemos bloquear, triple bloquear. Roba, descarta, a ver qué se descarta, una tierra, ¿vale? Y juega tierra. Ah, pues ya está, ya hemos ganado. En este es el momento en el cual ganamos la partida realmente. No nos interesa un segundo piramante porque no tenemos hechizos. Nada, vamos con esto y se acabó. Se lo comen los croxas. Es la primera vez que veo bribones, merfolks, tritones, quería decir, en esta temporada de histórico. Es la primera vez. Tritones siempre ha estado bien. Han salido algunas cartas buenas para ellos. No atacamos porque ya atacaremos después, ¿no? Esto hace un montón de daño, combinado con esto. En inglés, Merrow Regerrey. Y en español, Regerrey Merrow. ¿En serio no hay traducción literal? O sea, esto no se puede traducir de ninguna manera al español. Siempre me ha llamado mucho la atención que nos traduzca esa carta. En el cementerio tenemos 5 cartas extras, ¿vale? Este bicho es un problema, ¿eh? Esta Collected Company que... se ha top deckeado, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Esa Collected Company ha sido premísima. Y ha sacado 2 tritones, ni buenos ni malos, ¿no? A un nivel normal. Bueno, supongo que atacar es lo más inteligente. Recibe 3 de daño y a ver cómo bloquea. Aún así el Croxa se lo come, ¿eh? Es tentador ponernos ya el Lurus en mano, aunque tampoco en el cementerio nos queda mucha cosa. O sea, hacer 3 daños extras, sí. Hacemos 3 daños extras, nos quedamos con este, que ya estaba en mesa previamente. No sé si es mejor el piromante o el Lurus. Va a ser mejor el Lurus. Para rejugar la proveedora y tener más cartas en el cementerio, supongo. Pongo en mano el Lurus. Es que este piromante no hace nada. En cambio, el Lurus el siguiente turno nos va a permitir poder hacer doble hechizo Lurus más Croxa más... yo qué sé. De hecho, nos permite jugar el Croxa desde el cementerio normal. Vale, vamos, ahora veremos cómo lo hacemos, ¿no? Ha sido el Croxa el que ha ganado. Ojo, nos quedan 12 vidas, ahora que lo pienso. Pero bueno, como tenemos 3 tokens para bloquear,
No conté con que nos pudiese matar. Roba, descarta el perito branquia plateada. Vale, perfecto. Juego tierra de turno. Busco pantano. Lo hago ya para no complicarme. Volvemos a atacarle, hace 3 daños como mínimo. Y Nachelka, bueno, Nachelka, muchas gracias por esa raid. Se agradece muchísimo. ¿Qué tal ha ido hoy el día? Espero que bien. Y bueno, muchas gracias a los que venís de parte de Nachelka. Que sepáis que aquí tenéis vuestra casa también. Y todos los de mi canal, si queréis pasaros por el canal de Nachelka y hacerle follow, pues encantado también, muchísimas gracias. 4 de vida le quedan. Yo creo que es mejor hacer el Lurrus. Jugar el Croxa con el Lurrus. Nos quedamos con este otro. Lo dejamos en 1 de vida. Y jugamos el Piromante Viejo Ventes de la mano. Y así tenemos incluso un bicho con vínculo vital en mesa, por lo que pueda pasar. Les puede dar imbloqueable ahí. Vale, nada. Era letal, dice Gaut. ¿Qué dice? Sí, era letal. Ah, bueno, es verdad. Era letal, tienes razón. Bien visto. Tiene razón, podría haber hecho daño letal. Es cierto, si le he dejado al final a uno con la jugada que he hecho, habría bastado con atacar con todo y le pasaba un daño de un token 1-1. Cierto. 2-3. Sí, cierto. Era letal. El letal justo, clavado. Lo dejábamos a 0. Exacto. No he pensado en ello. No me he puesto ahí a maquinar. No le he dado muchas vueltas al asunto y no he caído en ello. Pero sí que es cierto. Venga, la última partida de la noche. Las 3 tierras entran giradas, ¿eh? El primer turno y el segundo también entran giradas las 3. No sé por qué me la he quedado ahora que lo pienso. Era mulligan, yo creo. Creo que era mulligan, ¿eh? No podemos jugar nada. Ni el primer turno ni el segundo. Era morirá. Ninguna cuenta como pantano. Y estas necesitan pantanos para entrar enderezadas. El rival se ha rendido. Ha visto Domingo GB aquí abajo y ha dicho imposible. ¡Uy, las fundas estas qué guapas están! Son las fundas que regalan, bueno, que regalan con el pase de maestría. Creo que son estas, ¿no? Qué bueno, deberían ser así todas. Por favor, mira. Uy, las he roto. Qué pena que el rival no lo vea, porque me lo voy a dejar ahí ciego y catatónico y todo. Esa del motor litoforme, están muy chulas. Ah, bueno, Elide, o sea, pensaba que solo jugabas a Diablo, o sea, ¿conoces también Magic? Madre mía. Hoy no voy a jugar Diablo, ya lo he dicho antes, que hoy me voy a ir a dormir porque mañana tengo el especial 12 horas y hay que madrugar. Va a ser duro. Hemos ganado, ¿eh? No lo sabía. Pensaba que habías aparecido por aquí por el tema de Diablo. Y yo decía, joder, qué persona más maja he conocido, que no me conocía de nada. Y me ha ruseado aquí en el Diablo. Élite es Diablo por el día y Amarena por la noche. Pues no sé por qué salgo con esta girada. Es que creo que va a dar igual. Cabría... No, es que da igual. Da igual con cuál salgamos realmente. No, tenía que salir con esta. Al menos para tener acceso al rojo y al negro el segundo turno. Tendría que haber jugado esta. Por si robábamos una tierra enderezada. Esta era la... No tenía que haber jugado esta. De todas maneras, si robamos tierra enderezada nos da igual, salvo que fuese un pantano. Entonces... Sí. Bueno, hola XD197, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Otra vez Goblins. Míralo. No es... De nada. En mayúsculas ahí, de nada. Oponente ausente no cuenta para la última partida. Pues mira, no está ausente y nos va a ganar. De hecho, nos hace Muxus de tercero. No sé si os habéis dado cuenta.
nos hace Muxus de tercer turno. Vale, vamos a hacer lo siguiente. No puedo jugar tierra enderezada este turno. Para hacer Croxa y sacrificarlo para robar dos cartas. Qué asquito, ¿eh? Pues nada, juego el arcanista de la hora del terror. Es que hemos tenido un comienzo muy flojo. Tendría que haber hecho Mulligan. Venga, ahí tierra roja negra. No sé por qué he jugado esto, porque digo, bueno, al menos bloqueo a sus 1-1s. Para eso podría haber jugado también este. No bloqueas, total, te comes dos. Puedo hacer Muxus, ¿eh? De tercer turno. La gran salida del Muxus de tercer turno. Vale, no hay Muxus de tercero y por tanto entiendo que tampoco lo habrá de cuarto, ¿no? Ya que podría haberlo hecho. Y nos mata el arcanista, vale. Mira, pues no es lo peor que nos podía pasar, ¿no? Que nos matase el arcanista. Tiene cuatro cartas en mano. 3, 4 de maná. Lo que sí merece la pena quizás sea quitarle el minero. Sí, sin duda. Buscamos un pantanito. Jugamos el piromante viejo joven. El minero lo va a sacrificar, claro. No se lo vamos a quitar, lo va a sacrificar en respuesta. Pero bueno, ponemos un token 1-1. Que podemos sacrificar con los ritos del pueblo y robar carta. Me pasó no sé cuándo, hoy o ayer jugando, que el oponente no sacrificó el minero. Y me lo dio. Tranquilos, que eso no va a pasar muy a menudo. Domingo lo flipa ahí, me gusta mucho ese clip, Nox. Ojo al clip del chat. Vale, pues chavales, ya sabéis que ya tiene Muxus el siguiente turno. Tiene 4 y 1, 5 de maná, o sea que con que juegue tierra, le llega para el Muxus. No tiene ni que pensar. ¿Qué podemos robar? ¿Confiscar pensamientos llevo? No estoy seguro de si este mazo lleva a confiscar pensamientos. ¿Los lleve o no los lleve? No los tenemos. Pues nada, game over. Así de dura es la vida. Bueno, salvo que no tenga tierra, claro. Tiene 5 de maná. Si no saca el sexto, a lo mejor no tiene el sexto maná. ¿Quién sabe? Rejugamos el Croxa, le quitamos otra carta de la mano. No es mucha cosa, pero bueno. Menos da una piedra. Se quita una matrona, vale. De todas maneras, en cuanto él robase... Bueno, me lo guardo en mano, lógicamente. No voy a atacar. Venga, va. Sorpréndenos con tu buen saber. Venga, sí. Encima les dan tres portacadenas. Hoy los goblins han sido nuestro verdugo, ¿eh? Toda la noche. Nos han ganado, no sé si todas o prácticamente todas las partidas. Un mazo, ya veis, muy muy absurdo. Es un problema ese Muxus. Se están empeñando en negar que es un problema, pero es un problema. De hecho, vamos a mirar una cosita antes de terminar la noche. Si miramos, no, el metajuego de stand de histórico, fijaos. Anda, Goblins, el mazo más jugado de histórico en Best of One. ¿Por qué? Porque juega una carta y gana automáticamente, llamada Muxus, que la puede jugar de tercer turno. Sin más, es como una especie de combo de una carta, de tercer turno incluso, cuarto habitualmente. Y en histórico tradicional baja un poquitito, pero sigue siendo... El problema ya no es que sea un mazo dominante o bueno o malo, el problema es que es absurdo que por jugar una carta, ganes la partida. En la mayoría de las situaciones no puede tomar decisiones, ni él ni el rival prácticamente, ¿no? Es un problema esta carta. Es evidente que es un problema, ¿vale? O sea, los goblins ya cuando salieron ya se vio, hubo un torneo de histórico al poco tiempo y se vio que estaba mal, ¿no? Dice que rara te falta, yo qué sé. ¿De qué mazo hablábamos? Vete a saber qué lleva en el banquillo que no tenga yo. Ah, no tiene banquillo, ¿no? No sé. Yo creo que tengo los cuatro Muxus. A lo mejor me falta algún Krenko, puede ser. Es que el mazo, yo lo jugué, pero cuando lo jugué en su día, no sé si os acordáis, al principio, cuando salió Goblins, al principio se metía un Krenko
uno ahí random. Se metió un crenco nada más. Uno, luego se empezaron a meter dos, luego tres y al final ya meten cuatro, ¿no? La gente, ¿no? Puede ser que me falte el tercer crenco. Puede ser que no lo tenga porque no lo he canjeado con comodines porque hace mucho que no juego al mazo. Bueno, vamos a hacer una raid. Todos, quedaos por aquí porque vais a seguir viendo Magic Arena del más alto nivel con Makorito, así que quedaos con él. Vamos a hacer la raid a su canal, vamos a llenárselo, vamos a inundárselo. Así que nada, espero que lo hayáis pasado bien. Ha estado bien para comenzar el Road to Mythic de este mes. A ver mañana qué tal en el 12 horas. Os espero a las 12 de la mañana, hora de España, UTC más 1. Y luego a partir de ahí, pues ya nos vemos. Se me está viendo. El croma se me ha movido. Ahí está, arreglado. Y luego ya pues nos vemos todo el día, las horas que queráis, por la mañana, por la noche o lo que sea. Bueno, muchas gracias a todos. Os dejo con Makorito. Descansad. Mañana más. Hasta luego.